Trending News, noticias que son tendencia. Esto es Trending News. Trending News, noticias que son tendencia. Trending News, noticias que son tendencia. Muy buenas noches, familia. Bienvenidos a Trending News. Les saludo con muchísimo gusto. Soy Monique. Buenas, buenísimas noches para todo mundo en este especial. Como ya es un hábito, ¿verdad?, de cada 8 días que nos gusta, pues, compartir juntos, analizar juntos, pues, la serie de Gloria Trevi, que ha dado mucho de qué hablar. Lamentablemente los niveles de audiencia no han sido lo que esperaba Televisa, lo que esperaba Carla Estrada y la propia Gloria Trevi, porque la verdad es que ellos auguraban un éxito rotundo. Ellos esperaban que esta serie rompiera todos los récords en niveles de audiencia, y tenemos que decirlo, no ha sido así, no. Aunque hay que decir una cosa, de pronto ha tenido como sus picos, sus caídas, sus picos, sus caídas. Y entonces, cuando el público ve que comentamos mucho, sobre todo ciertas semanas, pues ahí va la gente, como por curiosidad, a ver de qué se trata. Pero en realidad es que pues no ha sido el éxito que se esperaba. Pero como sea, la vamos a comentar. Vamos a ver mucho material que hemos preparado para ustedes. Evidentemente, cuando vemos este tipo de series, no basta con comentárselas a ustedes y platicárselas. Eso es muy aburrido porque, bueno, seguramente ya quien la vio va a decir, ¿y para qué me la cuentas si yo ya lo vi? Aquí se trata de irnos atrás en el tiempo, echarnos un clavado al baúl de los recuerdos para entonces hacer las comparaciones entre lo que estamos viendo ahorita en la serie, incluso lo que estamos escuchando en el podcast de Raquenel, y lo que ocurrió pues hace muchos años, cuando a ellos los detienen, las primeras declaraciones que dan las chicas que formaron parte de esta secta, las propias declaraciones que daba Gloria Trevi en su momento y posterior a salir de prisión. De eso se tratan estos análisis, para entonces hacer estas comparaciones. Y hoy vamos a comprobar una vez más que hay muchas mentiras. Van ustedes a escuchar lo que dice Raquenel y vamos pues a comentar y a platicar, sobre todo quienes están viendo la serie, qué fue lo que nos presentó Gloria Trevi respecto pues al caso lamentable de Ana Dalai. Y vamos a escuchar también lo que decían en su momento las chicas sobre este caso, y ya podremos entonces hacer el comparativo y cada quien, ustedes, sacar sus propias conclusiones. Pero de que están mintiendo, como lo hemos dicho, sí, si está, alguien está mintiendo, sobre todo ahorita que les presente qué dice Raquenel, qué contaron las chicas, qué dijo Gloria Trevi, y ya ustedes decidirán, para ustedes, ¿verdad?, según su criterio, pues quién está diciendo o quién da la versión más apegada a lo que supuestamente habría ocurrido. Entonces, como siempre, ¿verdad?, les pido que presten atención a lo que vamos a ir viendo, para que al final lo último que vamos a escuchar es justamente la versión de Raquenel, que recién presentó en su podcast. Para quienes no están escuchando este podcast, pues la sugerencia es que lo escuchen, así como yo también les he sugerido, vean la serie de Gloria, para que entonces ustedes mismos puedan también tener una opinión más vasta sobre este caso, ¿no?, que pues sigue dando todos los días muchísimo que hablar, porque entre más vemos en la serie de Gloria Trevi,
pues más vamos a rascarle al pasado y encontramos cosas que nuevamente llevan a que se cuestione este caso, a que se señale y a preguntarnos por qué hay tanta gente libre que hizo mucho daño, ¿verdad? Pero pues, en fin. Y, como se los había prometido, también les voy a presentar las declaraciones, los señalamientos de Brandy Ruiz, la prima de Gloria Trevi. Mucha gente, fíjense que no la conoce. Mucha gente, incluso me doy cuenta aquí en los comentarios de los programas anteriores, que me dicen: Monique, yo no me conocía esta parte de la historia respecto a Mariana Brandy, la prima de Gloria Trevi. Entonces, mucha gente ni siquiera la ubica físicamente a ella, pero pues ahorita se los voy a presentar en video. Ya yo, días atrás, ¿verdad?, les pude platicar pues lo que fue el paso de esta jovencita, lamentablemente por las garras de Sergio Andrade, pues llevada por la propia Gloria Trevi, y hoy toca presentarles la evidencia. En su momento no lo pude hacer por la situación en la que estábamos transmitiendo, pero hoy con mucho gusto, ¿verdad?, para la gente que tiene dudas sobre todo. Pero bueno, vamos a arrancar entonces. Vámonos a ver este primer video en el que Gloria pues contaba y detallaba pues parte de lo que fue el lamentable deceso de su bebita. Yo dejé a la niña durmiendo y empieza una discusión que se tardó muchísimo tiempo y yo estaba del otro lado. Escuchen aquí, por favor. Vayan prestando atención a estos detalles que son importantes para el último video que les voy a presentar de esta historia. Entonces ya escuchamos que Gloria dice pues que estaban, que duró mucho tiempo. Vamos a regresarle para prestar atención, por favor. Yo dejé a la niña durmiendo y empieza una discusión que se tardó muchísimo tiempo y yo estaba del otro lado y yo quería ir a ver a mi hija porque yo cada 15 minutos, cuando no están esas mujeres en mi casa, yo cada 15 minutos estaba viendo a mi niña y yo me empecé a sentir inquieta de que quería ya ver a la niña y esto, seguían discutiendo y en un momento dado me dice Sergio, ¿qué pasa? Y me dice, ya le toca a la niña. Le digo, sí. Bueno, esta parte que narra Gloria, donde dice que cuando esas mujeres no estaban en su casa, así mismo lo narra en la serie. Efectivamente, cuando están en Brasil, Sergio Andrade mandó rentar dos apartamentos. En uno vivían Gloria, Raquel y él, y en el otro vivían las demás chicas con los bebés. Esto, así tal cual se lo platicó Gloria a Adela Micha, asimismo lo narró en la serie y así lo hemos visto desde hace algunas semanas para acá. Hay la cara de Adela Micha. Yo no sé, pero tengo la impresión de que Adela estaba incrédula a todo lo que escuchaba y lo que van a ver que siguió escuchando, pero como que es así de, ajá, no te creo, ¿no? Pues es que imagínense escuchar esta historia en voz de la propia Gloria Trevi. Pues sí, era muy sorprendente para cualquier periodista. Y entonces, pero no había llorado. Cosa que no era tan anormal, por lo que te digo, de que la niña a veces prefería dormir a comer. A ver, aquí hay algo que aclarar. No es que la niña prefiriera dormir, no. Y la propia Gloria así lo dio cuenta pues de ello en la serie. Cuando ella da a luz, el doctor le dice que la tiene que despertar cada 3 horas porque pues la bebé tiene un problema de reflujo. Y si no lo hace, pues habría consecuencias para la nena. Y se lo dijo el doctor y así Gloria lo narró en la serie. Entonces aquí no es de que si la niña quisiera o no quisiera. La realidad es que pues era un tema de salud. Pero entonces le dice él a una de las muchachas, a Katia, que fuera por la niña, y entonces Katia va por la niña y él sigue discutiendo con Carla y yo me doy cuenta de que Katia no regresa con la niña, o sea, el cuarto estaba ahí al ladito, pum,
O sea, que nada más tenía que ir y venir. Y pasaron minutos. No te sé decir cuántos. O sea, a mí se me hizo una eternidad. Pero pasó tiempo. Y yo ya estaba así desesperada, así, hasta que veo a Katia salir. O sea, en ese momento yo pensé, pues tal vez vio que la niña estaba hecha y le está cambiando el pañal, pero también me dio un coraje por dentro, así de celos, de decir, ¿por qué se lo cambio? O sea, si yo soy la mamá, o sea, yo necesito de que nadie me ayude para cuidarla. Y sentí así, y de repente empecé a sentir una inquietud de que no regresaba, de que no traía a la niña, y la veo salir con la niña cubierta y decir, está dormida. El siguiente paso era que me pasara la niña a mis brazos. Yo pienso ahora. Bueno, esto de que está dormida en la serie no lo mostró y son detallitos que son relevantes, son muy, muy relevantes. Las chicas, que más adelante vamos a ver otro video, la propia Katia y las hermanas de la Cuesta, que narran todo ese momento, jamás mencionan, jamás en ningún momento, que Katia hubiera dicho que estaba dormidita. Al contrario. Son detallitos que si tú los vas sumando uno a uno, el hecho de que Gloria hubiera mencionado aquí que Katia dijo que estaba dormidita, no tiene nada que ver con que segundos, tan solo segundos después, pusiera una cara, pues, de terror Katia y el propio Sergio Andrade. Ahora, esa era la intención. Yo creo que para volverme realmente loca. No, no quiero hablar de ese tema ya. O sea, en ese momento Sergio hizo un comentario, pero está viva, una cosa así, que él siempre hacía ese comentario. O sea, si yo estaba durmiendo, decía, fíjate a ver si está respirando. O sea, no sé por qué. Entonces él dijo, pero está viva o está bien, algo así. Y entonces, en ese momento, Katia hizo una cara que yo sentí el corazón que se me paraba. O sea, y en ese momento descubrí a la niña y yo me di cuenta de que mi hija no estaba bien. O sea, tenía la boquita azul, no tenía el rosado en sus mejillas. Grité. Las muchachas me taparon la boca y me clavaron en el piso. Y yo trataba de ver a mi hija, de alcanzar a mi hija, y veía a Sergio, que pedía, que decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hagas algo, le decía a Raquenel. Yo alcanzaba a ver a Raquenel, a Liliana, a Katia, que estaba con él. Las demás estaban deteniéndome. No te puedo decir exactamente quiénes, o sea, era un momento en el que yo nada sentía las manos y las manos en mi boca y los cuerpos, o sea, y yo queriendo ir. Y Sergio le decía a Raquenel que hiciera algo. Raquenel siempre había tenido mucho instinto, por ejemplo, para arreglar cosas eléctricas, así como que le sabía un poquito a las, o sea, como que le encontraba, o sea, y ahorita que lo piensa, ¿cómo lo iba a arreglar? Cuando logré, de repente dicen, está reaccionando, entonces yo no sé, o sea, esa fuerza que dicen que existe, que sale así, cuando me dijeron, está reaccionando, yo llegué hasta el cuarto. Y entonces hoy vi que Liliana le estaba dando respiración de boca a boca y la niña soltó como un gemidito. Esto así lo narran en la serie, ¿eh? Igualito que Gloria lo está contando, así lo platican en la serie. Pero no todo lo que se contó en ese momento sobre la bebé lo plasma Gloria de esa manera. Y aquí lo extraño es que, digo, si ahorita en la serie lo cuentan tal cual lo está platicando Gloria en esta entrevista a Adela Micha. Imagínense ustedes las versiones que dieron las chicas que estuvieron ahí en ese momento, que tenían pero fresquecita la memoria.
Y entonces agarré yo a la niña y traté de salir. Y me iban hablando y Karina se paró enfrente, en la puerta, y me dijo, Gloria, me dice, ¿a dónde vas? O sea, y le digo, al hospital, y quítate. O sea, quítate. O sea, lo que estén diciendo y lo que estén haciendo y lo que esté pasando, o sea, se va mi hija al hospital. Estaba a punto de meterle un golpe cuando me dice, está muerta. Entonces, en el momento en el que ella me dice eso, yo veo a mi hija y yo realmente sí creí que estaba muerta. Lo último así que recuerdo bien en mis cinco sentidos es que le toqué el brazo y estaba rígido. Y en ese momento yo tuve un como que me dio, como que todo se puso en negativo, así, todo amarillo. O sea, y yo ya no te sé decir qué pasó los siguientes días, porque Fueron días. fueron días. Cuando yo empecé más o menos a darme cuenta, ya habían pasado 5 días, que yo dije, quiero hablarle a mi mamá para decirle. Y entonces me dijeron, es que no fue ahorita. Dijeron, ¿y dónde está? Y es que se la llevaron y ya pasaron 5 días. Entonces fue cuando yo empecé a darme cuenta de las cosas. No te sé ni decir qué pasaba realmente porque... Aquí fíjense que varias de las chicas han comentado, y la propia Raquenel, que esto pasó el sábado 13 de noviembre de 1999. Y Raquenel narra que al día siguiente, domingo, Gloria se despierta, o sea, sí hay muchas contradicciones, y Gloria lo narra así en su podcast. No, no sé, posiblemente Gloria perdió la dimensión del tiempo, pero es extraño que todas puedan perder la noción del tiempo. De ella lo podemos entender porque estaba en shock. Yo estaba aguantando a la niña. Entonces fue entre el shock y la fiebre que me dio de la leche. El pecho, yo tenía delirios horribles. O sea, de repente yo pensaba que estaba amamantando a mi hija y de repente veía que era el hijo de Carola. Eso también lo muestran en la serie. Hay una escena donde Gloria, carga al bebé y empieza a platicar. Le dice, mi amor, ya es hora de que comas. Y no, le empieza a dar de comer y de pronto entra Carola y le dice, ¿qué haces, Gloria? Es mi bebé. Y Gloria le dice, es que le estoy dando de comer a Nadalai. Y en eso entra Sergio a la habitación y se caen así como, ya enloqueció. Pues imagínense ustedes. Dentro de todo, esta parte sí se la puedo creer a Gloria, el dolor que sintió, pues, por esta situación tan terrible. Que me lo habían puesto en el pecho para que se me vaciara la leche, o sea. Ay, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Bueno. Hija deseada. Deseada, soñada, esperada, amada. Y sí, fíjense que así lo muestran en todo momento en la serie, que Gloria le rogaba a Sergio para que tuvieran un bebé juntos. Sergio se hacía del rogar, hasta que un día le dice, ándale, pues ya, ándale. O sea, sí lo muestra así en la serie Gloria, efectivamente. Yo me sabía capaz de escarbar en la tumba de mi hija para sacarla. Yo quería llevármela a Inglaterra y clonarla. O sea, yo quería a mi hija de regreso. Yo le pedí a Dios que me la devolviera como fuera. O sea. Qué fuerte, muy, muy fuerte. Sin embargo, ustedes van a escuchar cómo Carla de la Cuesta, ahorita en otro de los videos,
cómo narra, es más, vamos a ver de una vez este video, que Gloria le decía a Sergio que prefería quedarse ahí. Entonces, no sé, aquí sí quiero ser súper cuidadosa porque se trata de un episodio muy fuerte en la vida de una mujer, de una mamá, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué dijeron en su momento. Y estamos retomando y rescatando esto del pasado porque justamente estos nuevos capítulos en la serie de Gloria Trevi dan cuenta, pues, del lamentable deceso de Ana Dalai. Por eso es que estamos retomando todo esto para ver si hace match, para ver si hay conexión entre lo que se dijo hace muchos años, por parte de las chicas que estuvieron ahí, que presenciaron ese momento terrible, lo que dijo Gloria Trevi, lo que dice hoy Gloria Trevi, cómo lo presenta en su serie, y lo que dice Raquel Portillo. Por eso es que estamos haciendo este recuento para la gente que está viniendo o que pasa por aquí, que dice, ¿de qué caramba están hablando ahora? Bueno, estamos justamente rescatando, insisto, lo que se dijo ayer para compararlo con lo que se dice hoy sobre este caso. Yo me acuerdo que Gloria se movía para un lado y para otro. Decía, ya, por favor, ya, porque ella no podía decir, Sergio, puedo ir a ver a la niña. Yo no sabía, no supe en qué momento. Sí, por supuesto sabía que les ponían cobijas encima, pero ese día pues, yo no sé la verdad a qué hora se las pusieron. Tengo una leve idea, pero no sé si es de ese día o de otro. Yo no sabía que tenía las cobijas, pero veía a Gloria desesperada, como diciendo, ya, solucionen algo, digan alguna cosa, o sea... Se refiere aquí, Carla, a porque ese día era su juicio. Acuérdense que ya en Brasil, Sergio, en lugar de ponerles el castigo a quien hiciera algo mal, las reunía a todas para que ellas eligieran, ¿verdad?, qué castigo le iban a dar a alguna de las chicas que hubiera hecho algo, aunque no fuera malo, algo simplemente que a él pues no le gustara, por payasadas, por cosas pequeñitas en realidad. Sobre eso está hablando, sobre que estaban ahí reunidas en la sala, ¿verdad?, escuchando pues las tonterías de Sergio Andrade. Alguien ceda, ¿no? No lo decía así, pero se movía y decía, ya. Cuando Carla se refiere a que alguien ceda, es que unas pedían un castigo para Carla, otras sugerían otro. O sea, no es que todas dijeran, ah, pues vamos a hacerle este castigo y todas estuvieran de acuerdo. No, unas querían una cosa, otras otra. Híjole, había por ahí un par de chicas bastante perversas y proponían castigos horribles, horribles. Entonces las otras decían, no, pues está bien feo, si se lo hacen ahí al rato nos lo van a hacer a nosotras, ¿no? Por eso es que no terminaban de ponerse de acuerdo en realidad. Bueno, ya, o sea, ¿qué pasó? O sea, como que tratando de solucionar las cosas, yo me acuerdo que ella estaba sentada en el piso. Y en un momento Sergio dijo, que ahí nos íbamos a quedar toda la noche si era necesario, no sé qué. Yo veía, o sea, que Gloria estaba nerviosa. Yo creo que ella sabía que la niña tenía esas cobijas encima y que habían pasado muchas horas. Pero por lo mismo del problema con Sergio. Bueno, Gloria sabía que tenía las cobijas encima porque todas en su momento dijeron que ella misma se las puso por órdenes, pues, de Sergio Andrade. Sergio, ella prefirió no seguir enemistándose con Sergio que decirle a Sergio que, bueno, que quería ir a ver, a checar cómo estaba la niña o algo, ¿no? Bueno, en ese momento hubiera sido como decir, no me importó que me hubieras llamado la atención en la mañana, sí prefiero a mi hija que a ti. Aquello parecía no tener fin. A ver. Aquí escuchamos a Katia decir que hubiera sido mejor que Gloria desobedeciera a Sergio y que después le pusiera un castigo, pero ir a ver a la niña. Perdón, pero en ese sentido todas hacían lo mismo, ¿eh? Todas descuidaban a sus bebés, Sonia, o sea, todas. Y le decían que él era más importante para ellas que las propias criaturitas. O sea que ahí sí no les queda, ¿verdad?, de echarle a Gloria porque todas hacían exactamente lo mismo. De repente se le ocurrió preguntar por los niños
Y en ese momento fue cuando le preguntó a Gloria si ya había comido a Ana. Y le dijo a Katia, tráele a Gloria a la niña. Entonces Katia fue por la niña y la trajo y todavía Sergio dijo, destápala bien, no vaya a ser que esté muerta, y se ríe. Entonces me dijo que fuera por la niña, me dijo, trae a Ana. Y yo entré y estaba la luz apagada. Estaba oscuro, no, yo no prendí la luz. No vi a Ana porque estaba debajo de todas las cobijas y de todo eso. Entonces yo lo único... Algo que siempre se ha cuestionado desde que se hicieron estas revelaciones de Katia es que cómo ella distinguió de todos los demás niños que estaban, porque estaban todos en la misma cama, excepto la hija de Sonia, que se encontraba en otra habitación de ese pequeño apartamento, durmiendo a su hijita en esa habitación, cosa que también las demás decían, pero ¿por qué Sonia está durmiendo si tiene ese privilegio de no estar aquí en la sesión de castigo de juicio para Carla, y si está durmiendo a su hija aparte? O sea, eso se les está brincando a muchos, se les está pasando a muchos. Recordemos que una característica de Sergio Andrade siempre era que cuando una hacía algo que no le portaba, una se portaba mal, según sus criterios, a todas, así, al chasquido de los dedos, tenían que estar corriendo inmediatamente y tomando su lugar en la sala. Absolutamente todas, ¿eh? Y ese día, esa tarde que terminó convertida en noche con esta tragedia, pues Sonia estaba en otra habitación, curiosamente, durmiendo a su hija. Cuando la orden de Sergio, y así era, y vean la serie, ¿eh?, es todos los bebés en una sola habitación, todos acuéstenlos en la misma cama. Y ahí están, y ustedes les pueden preguntar, pregúntenles en sus redes a las demás chicas, ¿qué opinaron en ese día cuando Sergio le dio esta distinción a Sonia Ríos? Que normalmente él no hacía distinciones, él la agarraba parejo, ¿eh? Y de esto, pues la verdad es que no hablan mucho y no comentan mucho. Entiendo que entre tanta información y tanto que pasaba ahí, de pronto pues, se nos vayan detalles, pero son detalles que son importantes. ¿Por qué ese día Sonia Ríos tuvo permiso de dormir a su hija, saben? Mientras todas las demás estaban reunidas en la sala y mientras todos los bebés estaban en una habitación junto con Ana Dalai. Uno. Dos. ¿Cómo Katia pudo distinguir? Ella misma está diciendo que estaba oscura la habitación. ¿Cómo pudo distinguir dónde estaba Anita si había varios bebés acostados? Tres. ¿Quién más estaba en la habitación con Sonia Ríos? ¿Quién? Que no estaba en la reunión. Curiosamente, que porque estaba castigada haciendo ejercicio, que porque algo había hecho mal. Una de las hermanas de la Cuesta, efectivamente también. Yo siempre he pensado que estas tres muchachas saben más de lo que han dicho y que algo muy fuerte pasó ahí. Siempre he creído eso en este sentido de la bebé. Lo que hice fue recogerla. La recogí con la sábana y la cargué y le puse la sábana encima para que no le diera la corriente de aire cuando la fuera a sacar, pero yo pensé... ¿Cuál corriente de aire si estaban en un departamentito que era un huevito? Vamos a ponernos serios. En una casa o en un apartamento tan chiquito de una sola planta, donde tenían las ventanas todo el tiempo cerradas y tapadas hasta con periódicos o doble cortina, donde todas las puertas estaban cerradas, ¿qué corriente de aire podría haber? Por eso siempre les digo que hay que analizar cada palabra que dicen o que dijeron en su momento. Yo a estas tres muchachas de la Cuesta, híjole, ¿qué les digo? No sé, ojalá en algún momento la propia Gloria pudiera pedir hasta pruebas de ADN, ¿eh? O sea, es en serio lo que les estoy diciendo. Analizando con toda la seriedad el comportamiento de Sergio Andrade, sus procederes para castigarlas a todas, a mí siempre me ha hecho ruido
el que ese día Sonia Ríos no estuviera en la sala. Y curiosamente, pues estuviera con el pretexto de estar durmiendo a su bebé, a su hijita, en otra de las recámaras. Y que curiosamente una de las hermanas estuviera con ella, castigada, haciendo ejercicio. Y curiosamente, como ustedes escucharon a Carla de la Cuesta decir, no terminaban de ponerse de acuerdo entre todas respecto al castigo que le iban a imponer a Carla. O sea, alargaron esa reunión por varias horas como para, y acabamos de escuchar a Gloria Trevi decirle a Adela Micha que ella pensó que eso pasó porque querían volverla loca. Observen la serie. En la serie Sergio Andrade todo el tiempo le reprocha a Gloria Trevi el ser tan dedicada con su hija, el amarla tanto. Todo el tiempo quería estar con ella como cualquier mamá. Y sobre todo que tienes al bebé, al recién nacido. O sea, si prestamos atención a eso y si la policía de Brasil hubiera prestado atención a todos esos detalles y si las hubiera sentado a todas ellas ahí y órale, se me aplastan aquí todas y separadas además, una por una su versión, a ver, prueba de ADN a todos los niños y a las niñas, ¿quiénes tuvieron hijas? ¿Quiénes? A ver, ¿cuántas tuvieron hijas? Lamentablemente, muchos episodios de este caso pasaron inadvertidos para las autoridades. No para ustedes y para mí, no, para las autoridades. Porque finalmente, la conclusión que saquen ustedes como público, la conclusión que saquemos nosotros, es irrelevante ante una autoridad, ¿eh? Y hoy estamos a 1 de octubre del 2023 y seguimos sin entender. ¿Por qué caramba las autoridades en Brasil le dieron carpetazo a este caso? Es de verdad incomprensible. O sea, no hay manera de justificar el proceder de la policía brasileña en el caso de Ana Dalai. Y como sugerencia, Gloria, tú pide pruebas de ADN de todo, Gloria Trevi. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo que hiciste, Gloria, en tu proceder. Pero esto estuvo muy raro. Esto estuvo muy raro. Y acuérdense que las ponía a todas contra todas. Realmente no podemos decir que entre ellas tuvieran alguna amistad o algún vínculo. Posiblemente el único vínculo medio más fuerte que hubo ahí en algún momento o por momentos fue el de Gloria con Raquenel. Pero por momentos, ¿eh? Porque Gloria pinta a Raquenel en su serie pues como una incondicional de Sergio Andrade al grado de pues de hacerle cosas a la propia Gloria incluso, ¿no? De pronto parecía que Gloria era la empleada de Raquenel, así como Gloria lo pinta en su serie. Pensé que estaba dormida. Entonces yo llegué a la sala y me preguntó Sergio que cómo estaba la niña. Yo le dije, está dormida. Yo pensé que estaba dormida. Y todavía Sergio comenta, ¿no? Revísala bien, no vaya a ser que esté muerta. Y pues a mí me pareció un comentario de los típicos de Sergio, ¿no? Y volteé a ver a dónde estaba Katia. Y que destapó a la niña y pues que estaba... Que estaba con su carita caída. Y... Que eres un grito Gloria. Y Sergio se le acercó. Entonces Gloria se volteó y le dijo. Déjenme adelantar un poquito esta escena porque para YouTube está fuerte. Pero bueno, me imagino que estos videos ya los hemos visto en diferentes momentos, ¿no? Levantarse a donde estaba, verle eso que estaba pasando. Gloria estaba fuera de sí. Nadie podrá borrar lo que vivió en los minutos y en las horas que siguieron. Sergio trató de consolarla. Al estar haciendo ejercicio, Carola no veía lo que pasaba, solo escuchaba el alboroto. Pensó que se trataba de una de las habituales escenas de golpes, llanto y... Bueno, pues efectivamente era Carola de la Cuesta
que no quería a Gloria, no la toleraba. Hay escenas dentro de la serie donde se ve pues que todo el tiempo la está provocando, todo el tiempo se burla de ella. Es lo que Gloria ha reflejado en su serie, ¿verdad? Entonces, pues curiosamente era Carola la que no estaba en la reunión, ni Sonia. Sonia que, miren, si Gloria Trevi fue incondicional de Andrade, si Raquenel fue súper incondicional de Andrade, Sonia Ríos fue y ha sido la mujer más incondicional para Sergio Andrade, fue la que lo esperó hasta que saliera de prisión, tuvo 3 hijos con él, sigue viviendo con él. Entonces, pues, yo nomás digo que qué curioso. O sea, llorando le dijo, suéltame. Y hasta Mari, estúpidamente, no sé qué pensaba, le dijo, ay, no seas majadera. O sea, fíjense, para quienes están viendo la serie de Gloria Trevi, esta chica es idéntica a cómo la presenta Gloria en la serie, o sea, cómo se expresa. Sí, o sea, sí le encontraron a la actriz que supiera personificarla, pero muy bien, ¿eh? O sea, llorando le dijo, suéltame. Y hasta Mari, estúpidamente, no sé qué pensaba, le dijo, ay, no seas majadera. O sea, obviamente la reacción de Gloria en ese momento indica el resentimiento hacia Sergio en ese momento. O sea, el que ella sabía que por culpa de Sergio no había ido a ver a la niña, que por culpa de Sergio le puso esas cobijas encima, por su egoísmo, porque Sergio no quería que lo descubrieran, porque la tapaba para que no se oyera su llanto. Eso no se le hace a una niña de un mes, de menos de un mes, o sea, ni a Milton. O sea, como pudo haber sido Ana, pudo haber sido Milton. De acuerdo con Katia, Carla y Carola de la Cuesta, pronto Andrade se sobrepuso a la confusión inicial y empezó a poner orden. Pidió que llevaran a Gloria a una de las habitaciones. En otra, encerró a Carla y a Carola. Bueno, lo importante era lo que comentaran las chicas o lo que comentaron en su momento sobre pues el deceso. Vamos a ver si aquí dicen algo relevante o que tenga que ver con esto, mejor dicho. No sé, tranquilos, decía, yo ya sabía qué iba a pasar, yo lo había soñado. Decía que ella le había pedido a Dios un mes para bautizarla. Y le habían hecho su bautizo, que en el cual Sergio había sido el sacerdote. Háganme el favor ustedes. El bautizo de Ana, en la casa, en el departamento. Dijo Gloria que quería ir a la iglesia. Le dijo Sergio que los iba a acompañar una persona más, que quien quería que fuera. Gloria dijo, quiero que venga Carla. Bueno, fueron, regresaron, había estado cerrada la iglesia y otra vez nos sentamos. Y Gloria en una de esas dijo, no es culpa de Carla, ni es culpa tuya, Sergio, ni es culpa mía. Dice, en dado caso es culpa mía, porque yo no debí ponerle las cobijas encima. Se sobreentiende que la instrucción de ponerle las cobijas encima fue de Sergio. Ella dijo, bueno, es culpa mía. En dado caso, esto es un castigo. No sé, o sea, le buscaba, dijo, yo ya sabía que esto iba a pasar. Al regresar, Gloria Bueno, pues ahí está. A ver. Por un puente o no sé qué, ¿no? Entonces decía, y ahorita que la veo, cuando ya estaba muerta, o sea, como ya llevaba un tiempo muerta cuando la descubrieron, la niña ya estaba blanca azulosa, o sea, ya estaba demasiado pálida. Entonces, alguien que sea algún doctor que tengamos aquí en la comunidad, que nos pueda decir si en 2-3 horas esto puede pasar. Según yo, no. Según yo, no. O sea, es muy poco tiempo, 2 horas, 3 horas, suponiendo que duró 3 horas esta reunión, esta sesión de castigo. Me parece que es poquito tiempo como para que la nena ya hubiera estado, como refieren las chicas. Pero bueno, vamos a ver lo que decía Gloria Trevi en esta entrevista respecto a Liliana Regueiro
y a lo que hizo con la bebé. Yo puedo aclarar lo que yo sé. Y hasta donde yo sé. O sea, a mí Liliana Regueiro me dijo que mi hija había muerto. Ella me dijo a mí que mi hija había muerto de reflujo. Jamás me enseñó ningún documento que lo especificara así, que lo avalara. Y a mí ella me dijo que había tenido cristiana sepultura. Me lo dijo a mí personalmente. Ella se fue, fíjate, ella quiere dar la versión. Nada más yo pido aquí a la gente que se dé cuenta de cómo les están viendo la cara y cómo les están tomando. Ella quiere dar la versión de que ella hizo no sé qué monstruosidad, de que ella fue testigo de no sé qué monstruosidad, ¿sí? Y que aparte ella hizo no sé qué otra monstruosidad porque estaba obligada, porque le dieron la orden. Sin embargo, después de haber hecho todo eso y de haber dizque presenciado todo eso, ella se va a Argentina sola a la casa de su mamá con su familia a pasar Navidad. Regresa de Argentina, no sé si el día 7 o 9, regresa de Argentina sola a Brasil. Oye, si tú hubieras hecho semejantes cosas, o hubieras sido testigo de semejantes cosas, obligada, yo creo que no regresas. Yo creo que pides ayuda a tu familia, haces una denuncia, yo creo que haces algo. Aquí tiene toda la razón Gloria, sí, se la tenemos que dar en esta parte. Yo nunca he entendido por qué Liliana Regueiro, después de haber hecho públicas sus declaraciones sobre lo que ella misma hizo con la criaturita, ¿cómo no hubo una autoridad en Brasil que la llamara, que la citara, algo? Pero además son declaraciones que retumbaron a nivel mundial, que hicieron eco por todos lados. Una mujer declarando lo que hizo con los restos de la bebé de Gloria Trevi, que fue un caso que, bueno, pues escandaloso en todo el mundo. Y hoy día, en este año, Liliana Regueiro sigue diciendo lo mismo. En ese momento pensamos, bueno, esta mujer no se da cuenta de lo que está confesando públicamente un crimen, un delito. Pero pasan los años y lo siguió confirmando y lo siguió contando como si hubiera ido a tirar pues desperdicios por ahí, ¿saben? Lo narra con mucha frialdad, también se le veía miedo y se le veía como, pues no sé si decir que cierto dolor al principio, las primeras veces que hizo estas declaraciones tan fuertes. Que esas declaraciones Liliana Regueiro, recordemos que las hizo cuando Gloria ya estaba en prisión y es cuando Gloria se entera, ¿verdad? Porque siempre le hicieron creer tanto Liliana como Sergio que le habían dado sepultura, que estaba en un panteón y siempre que Gloria les pedía que la llevaran, pues le ponían mil pretextos, ¿no? Pero en esta parte tiene razón Gloria. ¿Por pregunta de verdad a alguna autoridad? Son de esas cosas, de las tantas cosas que ocurrieron con esta secta, que quedaron en la total impunidad. Y claro, las autoridades en Brasil decían, bueno, pero es que no hay cuerpo, aunque no haya cuerpo, estás escuchando que lo están confesando con mayor razón. Las agarras las esposas y te las llevas a que te ayuden a buscar dónde caramba quedó. Y si no, bueno, pues ni modo, ya lo confesaron. Y lo confesaron ante medios de comunicación. Claro, después estas chicas salieron diciendo que TV Azteca las había presionado. Perdón, Liliana Regueiro, si algo le hemos reconocido a Liliana Regueiro es que siempre ha sostenido su misma historia, su misma versión. Entonces, ¿la sigue manipulando TV Azteca o cómo? Por favor, o sea, eso es una farsa. Y así... Ella en algún momento en sus declaraciones dijo que después de dizque haber hecho esas monstruosidades que dice haber hecho, que entonces va a tener que darme cuentas a mí, porque no me las ha dado, porque tiene todos los documentos de mi hija, porque tiene las cosas de mi hija, porque tiene las fotografías de mi hija, porque se puso a exhibirlas. ¿A cambio de qué? No sé. ¿Sí? Cuando yo le preguntaba, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Llévame. Ella me decía, sí, cuando estés más calmada.
absolutamente no le di orden absolutamente de nada. Y por ella eso la llevó en una maleta bien, y la fue a tirar al río. Y aquí entramos a una parte, familia, escabrosa, espeluznante. Miren, si bien Gloria Trevi en su momento, en diferentes entrevistas, dejó claro que Raquenel nunca le hizo nada a los restos de la criaturita, pues ¿qué creen? Que en la serie nos deja ver todo lo contrario. En la serie Gloria deja abierta la puerta para que cada quien piense lo que quiera. Y cuando digo para que cada quien piense lo que quiera, no me refiero justamente a que piensen cosas bonitas. Ese momento, cuando sale, bueno, que le entrega Raquenel la maletita a Liliana Regueiro. ¿Quién está viendo la serie? ¿Quién vio esos capítulos? Bueno, ahorita vamos a los comentarios, ¿eh? Estarán de acuerdo que la maleta, cuando la recibe Liliana Regueiro, no se ve que tenga forma de que adentro haya un cuerpo, pues. No se ve así. ¿Qué podemos pensar entonces? ¿Qué quieren dar a entender en la serie con esta escena en particular? Pues ahí está, para que cada quien saque sus conclusiones, pero es muy clara la escena, ¿eh? Es muy clara la escena. Sergio manda a que lleven, a que compren algunas chunches, algunas cosas, y pues ahí está. Miren, a Raquenel le ha tomado muchos años el que la gente poco a poquito, no lo ha logrado al 100%, pero que poco a poquito le empiece a creer. Y con esta parte de la serie, pues se viene abajo todo lo que ella pueda decir. Porque entonces los fans de Gloria dicen, ay, mira nada más. Porque es muy claro, ¿eh? La maleta es muy clara. Es una maleta así chiquita. Y por más que uno le busca forma, no tiene forma de un cuerpo, perdón. Y cuando ves que, o al menos que a la producción se le haya barrido y lo hayan hecho así, pero no, es muy clara. Ahorita me gustaría que me comenten, la gente que vio ese capítulo en particular, sí está fuerte, ¿eh? E insisto, dejan abierta la puerta para que cada quien piense lo que quiera y no son cosas bonitas precisamente. Absolutamente de nada de eso. Y lo que ella eso tiene que Gloria. Hacer... No. Yo te lo tengo que decir porque es lo que ella... Y ni siquiera me lo dijo a mí, lo dijo en otra lo televisora. Lo que ella tiene que hacer... Y también en esa misma televisora, ella había dado otra versión totalmente distinta. Bueno, ¿por qué no aclaran ustedes ahora? Pues yo estaba aclarando. Cuidando mucho a Gloria, que Gloria estaba desesperada, y ella dijo, yo me encargo del papeleo, de lo que haya que hacer, ustedes tranquilos, así lo dijo. Pues en la serie se ve que fue Raquenel la que se ofrece a pues atender este asunto de la bebé. Bueno, más bien, Raquenel lo narró. Es que van muy pegaditos, ¿eh? O sea, lo que Raquenel presenta en su podcast lo vemos inmediatamente en la serie de Gloria. Nada más que son versiones diferentes. Cada una cuenta el mismo momento, la misma situación, de diferente manera. Y es ahí donde decimos, chin, ¿y a quién le queremos? Una lo dice de una forma, la otra lo cuenta de otra. Pues bueno, pues cada quien le creerá a quien quiera, ¿no? Pero aquí lo que se ve en la serie de Gloria es que fue Sergio el que le ordenó a Liliana Regueiro, y además así lo dijo siempre Liliana, pues de hacer lo que hizo, ¿no? Así lo dijo ella. Yo permanecí con Gloria, que estaba en crisis realmente, ella salió para arreglarlo y después llamó por teléfono, ni siquiera volvió diciendo todo en orden. Le dije yo todo como se había pensado, o sea, como ella dijo, Cristiana Sepúlveda, todo en orden absolutamente, perfecto. Ay, qué mentiroso el Andrade. En la serie se ve cómo, pues efectivamente, manda a varias de las chicas a que busquen un panteón donde darle santa sepultura o cristiana sepultura a la bebé,
pero pues les dicen que no porque no está registrada. O sea, le dicen, pues ahí te damos un espacio. ¿A quién vas a sepultar ahí? A Nadal, ajá, su acta de nacimiento, su hoja de registro, no había nada de la nena. Entonces, cuando regresan al departamento y le dicen a Sergio Andrade, es que no hay ningún panteón donde le podamos dar sepultura, porque en todos nos solicitan los documentos y no hay documentos. Por eso es que se la manda, ¿verdad? Manda a Liliana Regueiro y literal le dice, pues ahí donde encuentres, ahí donde puedas. Pero pues no pudo, porque había patrullas pasando y en una de esas pues se asustó Liliana. Y una de las escenas más impactantes de ese capítulo es cuando Liliana abre la mochila y saca una bolsa y pues lanza la bolsa al río. Cuando yo posteriormente por teléfono también le pregunté, ¿tienes los papeles? No, esos me los van a dar en 15 días, pero todo. Pero Sergio, ella dice que le da Cristiana sepultura a la niña y se va por del Mercosur y tú te quedas tan tranquilo sin exigir dónde le diste Cristiana sepultura, ¿dónde está enterrada? Lidia, es tu hija. Mira, Lidia, yo te estoy diciendo, o sea, si no me escuchas, yo te estoy diciendo que le pregunté y le pregunté por papeles y todo por vía telefónica, que si todo estaba en orden. Si yo estoy cuidando a la persona, yo voy a ir a visitar a aquella persona y voy a ir a ver a aquella persona en el momento en que aquella crisis que estábamos viviendo los dos, porque lo dijeron, ellas lo reconocían como amábamos a la niña, lo reconocieron. La misma Liliana antes de hacer el cambio dijo, era adorada por ellos. La misma Wendy lo dijo, saben el amor que yo le tenía y el amor que ella le tenía. Nunca me habían visto llorar. Esa vez me vieron llorar 3 semanas seguidas. Un pobrecito. Día me levanté, fui al baño. Cuando volví del baño, Gloria no estaba en la cama. Estaba hecha bolita, sí, en un rincón del departamento, llorando y temblando. Son cosas muy duras de recordar, pero son cosas mucho más duras de vivir. Y nosotros lo vivimos. Y la niña fue la más querida y la más adorada, y lo saben. Si esos son sus celos, ese no es mi problema. Si ese es el... ¿Qué eran celos? Ay, este hombre de veras ridículo. Sé lo que tienen, que disculpen, pero ellas reconocieron lo querida que era la niña, la forma en que Gloria hizo su álbum, la forma en que se le quería. Es Liliana la que tiene que responder, es Liliana y la gente que la haya acompañado, es Liliana la que nos tiene que decir, y aquí en Brasil, no ir a hacer un tango a México, aquí en Brasil donde ocurrieron los hechos, ¿por qué quieren construirnos el asunto? Porque eso es lo que están haciendo, construirlo. Que vengan aquí, vamos a discutirlo. Fíjense cómo hablaban. Este tipo de entrevistas las daban cuando estaban presos en Brasil. Entonces, por un lado, Gloria y Sergio le exigían a Liliana pues que les rindiera cuentas. Pero yo no los veo indignados porque la niña perdió la vida. Asimismo hubieran dicho los dos y le exigimos a las autoridades que investigue la muerte de la niña. Pero no los vimos exigir eso, ¿verdad? Qué chistositos. En donde se llevó a cabo todo el asunto, en teoría, porque a estas alturas nosotros no sabemos si ella se fue a Argentina con la niña, porque como ya ni nos entregó papeles y ahora está fingiendo demencia Liliana, pues que nos diga dónde está. ¿Con la niña, mejor con la niña muerta, que se haya ido a Argentina? No lo sé. Fíjense cómo son mentirosos. Muchos tenemos la sospecha que la niña está viva, ¿no? Muchos, y yo me incluyo. Yo creo que está viva. Y en esta parte a Sergio se le sale decir que él sospecha que Liliana se fue a Argentina con la niña. Imagínense así en la mente perversa de Sergio Andrade y maquiavélica, la mente maquiavélica de Sergio Andrade. Él no soportaba que Gloria amara tanto a su hija, no soportaba que Gloria le dedicara todo el tiempo y su atención a la bebé. Se lo reprochaba. Entonces imagínense ustedes, digo, no me suena descabellado, que él mismo haya provocado este castigo para Carla de la Cuesta porque fue por una tontería. Y además hay 2 versiones del castigo, de esta sesión, ¿verdad?, de juicio contra Carla la Cuesta. Una versión dice que porque dejó por ahí unos pañales, ella misma lo contó y ya lo vimos aquí en un video hace días atrás, muchos días atrás. 2, después dijeron que porque ella, ya ven que tenían horarios para darle de comer a los bebés,
y que pues a ella le tocaba darle de comer a su bebé a la 1 de la tarde, pero que faltaban unos minutitos y se adelantó, 3, 4, 5 minutos y se adelantó. Y por eso, como lo desobedeció y rompió las reglas de los horarios, fue la reunión de emergencia para pues que todas decidieran qué castigo le iban a dar a Carla. ¡Qué curioso! Miren, este sujeto no hacía nada a lo loco, nada. Y yo vuelvo al punto inicial. Curioso, ¿no? Que Carola de la Cuesta y Sonia Ríos no estuvieran en la reunión de castigo. Y que, curiosamente, ese día Sonia pues hubiera tenido el permiso, la distinción, de dormir aparte a su bebé, cuando todos los bebés dormían juntos en la misma cama. ¿Ven? Y ahorita al sinvergüenza se le sale decir que pues, ¿qué tal si Liliana se fue a Argentina con la bebé? Y entonces se le descompone la cara cuando la periodista le dice, con la bebé muerta, Sergio. ¿No? En una mente perversa, retorcida y loca como la de este señor, cualquier cosa pudo haber planeado, ¿eh? Y algo que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención son dos cosas. Esto, que la autoridad en Brasil le haya dado carpetazo al caso de Ana Dalai. Y dos, que después de todo lo que ustedes han visto y escuchado que Gloria Trevi decía sobre Liliana Regueiro, que hoy en día, bueno, sean grandes amigas. ¿No? Nada me daría más gusto, de verdad, y yo creo que ustedes también, que saber que la bebé pues está viva y que hoy ya es toda una señorita. Creo que eso sería lo más lindo por la propia bebé en aquel entonces y por la propia Gloria. Y por todas las que estuvieron ahí involucradas. Imagínense cargar en la conciencia algo así. Debe ser para no dormir tranquilos nunca más en la vida. Entonces, pues... nos diga dónde está. Con la, con la niña muerta. Hechos. ¿Por qué quieren construirnos el asunto? Porque eso es lo que están haciendo, construirlo. Que vengan aquí, vamos a discutirlo en donde se llevó a cabo todo el asunto, en teoría. Porque a estas alturas nosotros no sabemos si ella se fue a Argentina con la niña, porque como ya ni nos entregó... Si ella se fue a Argentina con la niña... ¿No les suena esto extraño? Y miren, entonces, cuando rescatamos este tipo de material, que son unas joyas, ¿eh? Este tipo de declaraciones, porque ellos mismos se contradicen. Estas palabras de Sergio Andrade hay que prestarles mucha atención. Sí, no importa que sean muchos años después. No importa. Pero hacen match con lo que estamos viendo de la serie de Gloria y con lo que estamos escuchando del podcast de Raquenel. Porque en ese momento, pues decíamos, pues dicen, todos decían mil barbaridades. Pero ya ahorita, entonces, hacen sentido muchas cosas. Y esto de Sergio Andrade decir que tal vez Liliana se fue a Argentina con la niña, pues me hace mucho ruido. Y reafirma mi versión o mi creencia de que la niña, pues, no murió en realidad. Yo siempre se los dije. Es muy extraño que Liliana Regueiro haya salido inmediatamente hacia Argentina. Muy extraño. Y que haya regresado con ellos. Imagínense ustedes, si esto hubiera sido real, que se deshizo de los restos y lanzó la bolsa al río, es para quedar traumatizada y loca por el resto de tu vida. Entonces te vas a Argentina a pasar las Navidades con tu familia, ¿verdad? Que cómo le das esa mordida al pavo, cómo disfrutas el ponche, ¿saben? Los momentos de la Navidad, acabando de cometer algo tan terrible. Y sobre todo, ¿cómo regresas con estos? Yo por eso siempre he tenido esa teoría. Entonces, ahorita que escucho este fragmento de Sergio Andrade decir que tal vez Liliana Regueiro se fue a Argentina con la niña, pues refuerza lo que yo siempre he creído.
¿Por qué quieren construirnos el asunto? Porque eso es lo que están haciendo, construirlo. Que vengan aquí, vamos a discutirlo en donde se llevó a cabo todo el asunto, en teoría. Porque a estas alturas nosotros no sabemos si ella se fue a Argentina con la niña, porque como ya ni nos entregó papeles y ahora está fingiendo demencia Liliana, pues que nos diga dónde está. ¿Con la niña, con la niña muerta, que se haya ido a Argentina? No lo sé, yo no sé, te estoy diciendo que no sé. ¿Crees que esté viva? Yo he llegado hasta pensar en eso en última instancia. Eso es sinvergüenza, Sergio. Yo he llegado hasta pensar en eso. Fíjense nada más. Miren, no hay que ser demasiado brillantes en la vida. No hay que tener el IQ de Shakira, como siempre les digo, porque tiene un IQ elevadísimo Shakira. Como para poder entender lo que hay detrás de las declaraciones desesperadas de Sergio Andrade. Eran declaraciones desesperadas. He llegado hasta pensar que está viva. Oigan, pues que no él mismo muchas veces declaró cómo vio a la niña. Él mismo. Y observen y escuchen lo que Gloria Trevi ha dicho en todas las entrevistas. Nunca le permitieron estar en ese momento y cargar a la niña. Todas se le fueron encima, el otro le tapaba la boca. Liliana y Raquenel se llevaron a la bebé a otra habitación, mientras que a Gloria la retuvieron todos, ¿se acuerdan? Y así lo han declarado y así lo vimos en la serie también. Y de pronto le dice a Raquenel, Sergio, después de que ella junto con Liliana trataron supuestamente de reanimarla, después de un rato ya le permitieron que entrara Gloria, pero estuvo un ratito, en realidad estuvo un ratito. Y si ustedes van reteniendo lo que estamos viendo, que es muy importante todo, como Gloria dice que de pronto pasaron 5 días y ella se despertó y ella pensó, o sea, perdió la noción de esos 5 días. Le dieron algo para dormirla, algún sedante, algo como para que Gloria no se diera cuenta de todo lo que estaba pasando. Insisto, cualquier cosa pudo haber pasado con este psicópata, ¿eh? Y Gloria lo dijo, que ella pensó que le estaban haciendo todo eso para volverla loca. Entonces imagínense que Gloria en shock, le dan algo para tranquilizarla, se duerme por mucho tiempo, por muchos días, y mientras este orquesta todo con las otras incondicionales. Porque eran incondicionales de Sergio. Y bueno, Sonia sigue siendo su incondicional, tanto que vive con él, ¿no? Entonces, y lo que me gusta de que podamos rescatar este material es justamente que lo podemos ir pausando y lo podemos ir comentando y lo regresamos y lo volvemos a escuchar y lo volvemos a analizar. Y tienen mucho sentido una cosa con otra, con lo que ahora vemos, con lo que ahora escuchamos. Y pues con algunas creencias que hemos tenido muchos, particularmente sobre Ana Dalai. Ahora vamos a recordar justamente lo que decía Liliana Regueiro. Pero ahora, después de ver estas barbaridades que se le salieron a Sergio Andrade, vamos a observarla con mucha atención a Liliana. Evidentemente, pues estos son videos y es un material que les digo, valen oro. O sea, estas declaraciones de verdad son oro molido. Entonces, aunque si bien ya hemos visto este video muchas veces, en diferentes ocasiones, yo creo que ahorita lo vamos a ver desde otra perspectiva. Una vez que ya hemos visto y escuchado, pues lo que ha dicho tanto Gloria como Sergio Andrade. Se dio el 13 de noviembre de 1999. Fue el día en que la niña murió. Sergio da la casualidad que ese día, la única vez, de todas las veces que hemos estado, nos reúne y estamos todos juntos en un mismo lugar. Nos manda a llamar, yo estaba cumpliendo un castigo en otro departamento. Y justo da la casualidad que... Vamos poniendo atención, ¿eh? Liliana dijo, da la casualidad que es la única vez que Sergio nos reúne a todas en el mismo departamento. Recordemos que cuando ya estaban en Río Janeiro, vivían, pero así... todo el tiempo tronándose los dedos, escondiéndose, y por eso tenía 2 departamentos, porque las tenía divididas. Y son palabras de ellos mismos.
Curiosamente, ese día sí las reunió a todas. Tiene un problema con Carla. Entonces nos llama para que nosotros deliberemos cuál iba a ser el castigo de Carla, pero eso duró muchas horas. Gloria había dado, yo vi que Gloria le dio... Escucharon lo que dijo Liliana, duró muchas horas. Les pido que presten mucha atención en el tiempo que aseguran que duró esta reunión, porque se van a sorprender con el video último que les voy a poner, ¿ok? Venga. Comer a la niña y fuimos a hacer, después de darle de comer ella, nos mandó a llamar para que fuéramos a la sala. Ahí él se puso a hablar con Carla, todas se sentaron, yo me quedé parada al lado de la puerta, igual Katy está al lado de la puerta, y las demás estaban sentadas en el piso. Carla en un sillón enfrente al otro sillón de Sergio. Entonces ahí empezó toda la discusión, no se ponían de acuerdo, que Carla, según él, no decía la verdad, hasta que Carla le dio por su lado, o sea, le dijo lo que él quería oír, pero al final cuando él decía que era por su lado, o sea, nunca estaba conforme y seguía la discusión y seguía. Escuchen, a pesar de que Carla ya había reconocido su error, él seguía con la discusión, seguía alargando y alargando y alargando, pues, sucesión loca. Seguía la discusión, según que esto era mentira. Habían pasado más de 3 horas, él le pregunta que en un momento, pero porque la vio desesperada realmente a Gloria. Gloria estaba en una actitud, se le notaba en la cara ya que está desesperada, y yo pensaba que sí era por su hija, o sea, y en un momento le pregunta, ¿qué te pasa? O sea, si te quieres ir, vete a darle de comer a tu hija. Y él, ¿qué le dijo Gloria a Sergio cuando Sergio le dijo, ¿quieres darle de comer a tu hija? Vete. Y ella le dijo, pues no, o sea, si le tengo que dar de comer, quisiera estar aquí. Por los problemas que ella tenía con él, le dijo que por favor quisiera estar ahí, o sea, con él, que ella prefería estar con él. Pero era como para quedar bien por los problemas que ella tenía. Entonces él mandó a llamar, o sea, le dijo a Katia que mandara a buscar a la niña, que fuera a buscar a la niña. Perdón, pero antes de eso, sí. Liliana, en el momento que dices que ella está preocupada, ella estaba preocupada porque habían pasado 3 horas de que no alimentaba a la niña. Más de 3 horas, ya habían pasado 3 horas. No lloraba la niña, o sea, no se escuchaba el llanto de la niña. Entonces yo siento que eso le preocupaba a ella, porque es obvio, cada 3 horas es lo que normalmente le dan de comer. Pero ya había pasado más de 3 horas y ni siquiera se lo oía llorar, pero en ningún momento se las escuchó llorar. ¿Ana estaba en una habitación con todos los demás niños? Sí, una habitación al lado de la sala, o sea, que está pegada a la sala. O sea, que si lloraba, sí se la iba a escuchar. Ya se había escuchado los llantos de otro de los niños. En algún momento una se fue a ver y regresó y estaba bien. O sea, no había problema. O sea, la niña estaba dormida, supuestamente. ¿Quién había ido a revisar a los niños? En ese momento creo que fue Marlene. Falso todo eso, es falso. No hay nada de eso. Eso no es... Falso, dice el abogado, falso. Especulaciones de ustedes. Marlene, ¿qué dice? No, nada referente a eso, ya nada tiene que ver. Está tranquila, ¿sí? Que se inquieten otras personas, ya está muy tranquila. Marlene, ¿no estuvo presente cuando muere la niña? De ninguna manera. Es que todos dicen mentiras, pues. Ella dijo que estaban bien los niños. Sí, o sea, fue a ver y se asomó y regresó, o sea, nada más, o sea, no estuvo ahí. Pero la preocupación de Gloria iba más allá, ¿no? Porque días antes... Fíjense qué chistoso es todo. Marlene no se lleva bien con Gloria. Y eso se ve en la serie también. Qué chistoso todo. No me extrañaría que Sergio hubiera planeado algo involucrándolas a todas. Evidentemente forzándolas, porque bueno, así era el asunto ahí, le tenían que hacer caso en todo. Se había ordenado una nueva manera de acallar a los niños. Ah, sí. Él mandó que se les pusieran cobijas. Empezó con Milton, con Valentina, por el hecho de que, estábamos en un departamento, ya había muchos niños y los gritos iban a llamar mucho la atención a la gente, porque supuestamente había un solo niño en el departamento. O sea, estaba autorizado que hubiese un solo niño.
que era Antonia. Entonces, ya había cuatro niños y los cuatro lloraban en formas diferentes, o sea... Antonia es la hija de Sonia Ríos. ¿Se acuerdan que primero tuvo un bebé, un varoncito? Sergio se lo quita y se lo da, pues, a un pariente suyo. Después nace otra bebé, que es con la que vive ahorita Sergio Andrade, y que lo apoya mucho, que vive aquí en Mérida, Yucatán, por cierto. Y Antonia. Y hay algo raro ahí con Antonia, pero eso se los platicaré, no sé si mañana o más adelante, pero hay algo ahí con Antonia. Se dijo hace algún tiempo, y hace no mucho tiempo, que está desaparecida, que no saben nada de ella. Ay, Dios santo. Ojalá esté bien, ¿verdad? Pero eso nos lleva a pensar, pues, muchas cosas que... Porque así la vida que les daba, imagínense a sus hijas chiquitas, bueno, pues a todos, ¿cómo los trataba Sergio Andrade? Simplemente despreciarlos porque las mamás querían atenderlos, darles de comer, cambiarles su pañal, estar con ellos un ratito. Y al Señor para eso era una ofensa tremenda, imagínense ustedes. Y lo que vemos en la propia serie de Gloria, cómo trataba a su hijita, la hija mayor, que tuvo con Sonia. Bueno, Sonia ni siquiera podía decirle a la niña que ella era su mamá. Hay una escena donde la niña no se quiere comer, no sé, algo que le hicieron, huevo, vayan ustedes a saber, no sé qué. Y Sergio la hace que se coma, la hace que a mordida se coma un chile. Y la niña llorando y Sonia viendo, ¿saben? Y no sé, terrible. Entonces, pues quién sabe qué habrá pasado con Antonia, pero es la segunda hija de Sergio Andrade con Sonia Ríos. Entonces ya él dijo, no, pues para que se calmen, empezó con el calor que hacía. Estábamos en Río de Janeiro y es una época en la que hace mucho calor, o sea, no es casi verano, ya era verano. Entonces, le mandaba por las cobijas y según él le funcionaba, los niños se calmaban, según él, pero, o sea... En ese momento Gloria hizo lo mismo, para que la niña cuando estuviese ahí no estuviese haciendo ruido, mientras que se durmiera y se quedara callada. ¿Quieres decir que Gloria Trevi le colocó las cobijas a Ana el 13 de noviembre de 1999? Sí, le colocó las cobijas por orden de él, porque él siempre, o sea, era lo que ella tenía que hacer. Y cada una de las chicas, si se dejaban los niños, colocarles las cobijas para... Dios. Que no llorara. ¿Esas cobijas se colocaban sobre todo el cuerpo del niño? Sí. ¿Nunca jamás se pensó en que podía morir alguien por asfixia? No lo pensó, o sea, no lo pensó, y porque ya lo había probado, según él, fue esa la justificación, de que ya a los otros no le había pasado nada. Pero pues eran bebés y eran más grandes todavía que la niña. La niña ya tenía un mes de nacida. Bueno, aquí hay una historia que a Milton, el propio Sergio, llega a verlo y se da cuenta que el bebé ya estaba como muy moradito y le alcanza, bueno, o sea, lo fue a ver y ya le quitó de encima todas las cobijas que tenía y lo carga y demás, ¿no? O sea, ya habían tenido un antecedente de que sí les podía pasar esto a los bebés, efectivamente. ¿Cuántos días antes se había empezado a poner esa costumbre de colocarles cobijas a los niños? Pues, antes del 13 de noviembre. Uy, pues ya llevaba mucho tiempo, o sea, de colocar las cobijas, que yo recuerdo, o sea, desde que los niños estaban en otra casa también se las colocaban. Sí, así que, y más estando ahí en el departamento, desde que estuvimos en el departamento siempre. ¿Pero podrías decir que llevaba un mes haciendo eso él, ordenando, sí, que se les colocaran las cobijas? Sí. ¿Por lo menos un mes? Sí. ¿Y ningún niño presentó en ningún momento un intento o un riesgo de asfixia? En un momento él dijo que lo vio a Milton. Él lo vio, sí. Y que el niño, o sea, como que se quedó mucho tiempo callado y que no reaccionaba. Y él le quitó la cobija. Ah, bueno, sí fue Milton, sí fue. Es que tanto niño uno de pronto se confunde, pero bueno, sí fue Milton. Ahora vamos a ver
Bueno, primero los saludo. Miren, ya me fui yo de largo y no he leído sus mensajes. Vamos a ver algunos mensajitos de ustedes antes de irnos con el siguiente video. Vamos a leerlos y a saludarlos, pero permítanme, déjenme aquí cerrarles, si no se me va a poner todo por acá. Vámonos al chat. A ver, ay, gracias, cuántos mensajes, cuántos mensajes, muchísimas gracias. No se me vayan porque en un momento más les voy a presentar las declaraciones de Brandy Ruiz, la prima de Gloria Trevi, haciendo señalamientos, ¿verdad? Un fragmentito, lo demás se los vamos a guardar. Nada más para la gente que no la conoce, que no conoce a Brandy, mucha gente no conoció esa parte de la historia de la prima de Gloria Trevi, que lamentablemente también cayó ahí, lamentablemente. Mi Betsy Pau, un abrazo enorme. ¿Qué dice, abogada? Es que anda por aquí nuestra queridísima y adorada abogada Rocha. ¿Cómo andamos? Bonita noche. Micaela 809, es descabellado pensar que esa niña puede estar viva. Si así fuera, ya alguna de las chicas que vieron a la niña hubiera dicho algo. No, te platico por qué, mi amor. Fíjate, Micaela. Cuando pasó eso, Sergio mandó a varias de las chicas al otro apartamento con los niños. ¿Ok? Entonces, ordena a Liliana y a Raquenel, pues a que estén al pendiente de Gloria. Después de que Liliana hace lo que supuestamente hizo en el río, es cuando se va para Argentina y allá pasa las Navidades. Y ahí estuvo mucho tiempo en Argentina. Regresó ya a principios de que pasó las Navidades, pues a principios de enero, y ya saben que al poquito tiempo los detuvieron. Entonces, imagínense ustedes, si pudo haber pasado esto que dices que suena descabellado, Micaela, pero pues no todas, si esto pudo haber sido así, que no me suena loco, no me suena descabellado, mejor dicho, y que muchas de las chicas no se dieran cuenta, porque las incondicionales, acuérdense que en Brasil, Carola y Marlene intentaron escaparse varias veces. Entonces Sergio ya no confiaba en ellas al 100%. Y a las demás las mandó al departamento, al otro, al segundo departamento. Entonces, pues sus mega incondicionales eran Sonia y Raquenel. Y en algún momento Liliana Regueiro, porque era la única que tenía libertad para entrar y salir de Brasil sin visa. Entonces, curiosamente, a Liliana, Sergio Andrade le encarga, pues, hacer esto. Curiosamente a ella. Y él decía, es que como es la única que no necesita visa para hacer trámites o para entrar y salir de Brasil, por eso a ella le asignaba ciertas tareas. ¿Ves? Entonces, por eso, respecto a tu comentario, querida Micaela, que dices que si alguna de las chicas hubiera visto a la nena, hubieran dicho algo, pues... pues no, mira, en el caso de que efectivamente la niña ya no estuviera en este plano, pues no van a decir nada porque todas son cómplices. Estamos hablando de un crimen, hermosa. Y en caso de que estuviera viva, pues las cosas más maquiavélicas dentro de todo lo que hacía Andrade, lo más grave de las cosas que hacía, únicamente lo sabía Sonia y Raquenel. Así lo da a conocer Gloria en la propia serie. Necesitaría documentos para llevar a un infante de un país a otro, según no la registraron Pitalú. Sí, pero así como necesitaban documentos para hacer muchas cosas, pues la realidad es que Liliana Regueiro iba y venía de Brasil a Argentina, a España, a Brasil otra vez a Argentina. O sea, Liliana iba y venía por el mundo. Acuérdense que Liliana incluso tenía varias propiedades a su nombre. Finalmente, lo que vemos es que la casa de España se la dan a los abogados porque no tenían ya dinero para pagarle a los abogados una vez que los detienen.
Y es Liliana la que se encarga de hacer muchos de esos traspasos o negociaciones o manejos de propiedades, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, pudo haber ido sin ningún problema. Oigan, si entraron a Brasil Liliana con muchas de las chicas que viajaron desde Argentina en un auto, ¿se acuerdan? Todas ahí amontonadas, y así entraron a Brasil. O sea, se ve que hacían muchas cosas, ¿cómo las hacía Liliana? Sería interesante. Vamos a ver, ya ven que dicen que Liliana Regueiro va a sacar su serie próximamente. Pues ojalá que ahí podamos ver qué caramba hacía, de qué privilegios gozaba para entrar y salir de un país a otro, moviéndose libremente en un carro. Pues sí está como muy extraño, ¿no? Saludos, Pitalú. Gordita de piloncillo, ¿cuál sería el fin de llevarse a la niña a Brasil o a Argentina? La verdad no lo creo, ¿cuál sería el interés? Pues es lo que hacía siempre Sergio Andrade, mi amor. ¿Qué interés tuvo en quitarle su bebé a Sonia Ríos, su primer bebé? Pues dárselo a su hermano para que Sonia no lo tuviera y no lo desatendiera, y porque pues él no quería niños varoncitos, ¿verdad? Pura niña. Y aquí, ¿cuál sería el interés de quitarle a la niña Gloria? Pues porque él ya estaba harto de que Gloria le prestara demasiada atención a su hija. Ese es el punto. Pero no se nos olvide, ahorita vamos al último video, sobre lo que dijo Raquenel, ¿verdad? Y es aquí donde digo, ¿cómo es que supuestamente velaron a la bebé y no despertó Lupita Flores? Raquenel en su podcast dice, y de hecho en la serie así se ve, duró 5 minutos, mi amor, el velorio, 10 minutos y ya fue mucho. Y así lo cuenta Raquenel en el podcast y así lo vemos en la serie. Fue una cosa así de, a ver, Raquenel hace una oración, Raquenel rezó un Padre Nuestro, Gloria Trevi, o sea, hicieron 2 oraciones. Y Gloria cerró con una frase de, Virgencita, te la entrego a ti, una cosa así. Ya, se acabó. Y entonces Sergio ordena pues que se lleven a Gloria a otra de las habitaciones, se lo ordena pues a una de las chicas, y una de las noches Raquenel se quedó cuidándola, porque dice que Gloria se despertaba y se daba, ¿no?, pues contra la pared de lo desesperada que estaba, y en fin, o sea, y después vimos a Gloria ahorita en una de las entrevistas que acabamos de ver, donde dice que pasaron muchos días después de que ella se despertó. Ella calcula que fueron 5 días en los que no supo qué caramba pasó, y cuando se despierta y ve que su bebé ya no está, pregunta y le dicen, ah, es que ya le dimos cristiana sepultura. Eso está muy raro, ¿no? También Lupita Flores, ¿cómo es que supuestamente velaron a la bebé? Ah, bueno, ya te platiqué, mi amor, ¿cómo es que lo presenta tanto Raquenel como Gloria? Moda y tendencia, si Liliana se llevó la bebé a Argentina, ¿cómo hizo para sacarla del país sin documentos? Bueno, ya lo comentamos, Liliana Regueiro entraba y salía de Brasil, de Argentina y de España como si estuviera en su casa. ¿Por qué? Porque tenía la nacionalidad española, porque su papá o su abuelo eran españoles. Y y a Brasil lo mismo, podía entrar y salir. No sé ahorita cómo esté, pero en esos años los argentinos podían entrar y salir fácilmente de Paraguay, de Brasil, no sé si de Chile también. Hola, chavita, saludos. ¿Cómo se va a ir a Argentina una bebé? Pasaporte. No, acuérdense que iban en coche, mi amor. En coche lo hacían todo. Así rapidito, ella y bebé. Bijujam. Monique, de ser cierto que lanzó al río, más que alguien lo hubiese descubierto, aquí encontraron el cuerpo de un bebé en situaciones parecidas. ¿Dónde, Bijujam? ¡Qué horror, Dios mío santo! ¡Qué feo! Hola, Lili, Carla Galindo, abrazo enorme, qué gusto tenerte por acá en el chat, pantalones cuadrados. Gloria la vio desvivida, ¿cómo va a estar viva? Es que tendrías que ver la serie, pantalones cuadrados, para que veas la escena. Como Katia dice, la destapan y, oh, está, no, sin vida. Y en ese momento Sergio se le detiene a Gloria, le tapan la boca, y en realidad inmediatamente pues no estuvo Gloria con la bebé,
se la llevan a otra habitación Liliana Regueiro y Raquenel. Ellas dicen que para reanimarla. Y qué curioso que Raquenel, la incondicional de Andrade, y Liliana, que era la que podía salir y entrar y llevaba, ¿saben?, firmaba documentos, las casas las rentaban a nombre de Liliana Regueiro, la casa de España la compraron y firmó Liliana, o sea, se convirtió en una pieza indispensable para Sergio Andrade, Liliana Regueiro. Rosy de la del Rancho comenta, ese hombre tenía que pues seguir en la cárcel, pero como su hermano eso era político, pues ya saben qué pasó. ¿Cómo les iba a entregar papeles? ¿Cómo se desecha la basura? María Rafaela Ábalos. Liliana, cuando la entrevistaron en TV Azteca, no le miré que tuviera tristeza. Ahí no. Bueno, es que dio esta misma versión en muchas entrevistas, Liliana. Por eso les digo que ella siempre ha contado lo mismo. No le cambia, no le cambia. ¿Quién más? Blanca Domínguez, saluditos. ¿Cómo estás? Zetalim. Pero Gloria dijo que la niña ya estaba rígida y morada. Es que eso lo extraño. Por eso yo preguntaba desde un principio, si alguien aquí en la comunidad, aquí tenemos doctores, doctoras, enfermeras, ¿cuánto tiempo tiene que pasar, verdad, para que una persona esté en esas condiciones después de haber perdido la vida? O sea, ¿cuántas horas? Hola, Pris Álvarez, ¿cómo estás? Un abrazo. Si recuerdas, en Texas tenían una casa donde Andrade y Gloria hacían rituales. Salió en las noticias, por eso había protección y pactos, dice el condenadote. Yo no vi eso, condenadote. La verdad es que mucha gente lo comenta, pero yo no vi esas noticias. Te lo prometo que yo no lo vi, ¿eh? No, ni idea de eso que me comenta. Saludos. Carmelita Lugo, la niña está... ya no está viva. Eso que dicen que está viva es para que no quepa posibilidad que la enjuicien por la muerte insospechosa de la bebé, dice Carmelita Lugo. Han declarado que la vieron en el qué modas y tendencias. No llegó completo tu mensaje, Lili Carla. Naya, te saludamos otra vez. ¿Será por eso que Gloria se alejó de Raquenel? Ya que siendo cercanas nunca le dijo la verdad, pese a que la vio mal. Bijujam, fíjate Bijujam, que nunca vamos a saber, creo yo, a menos que alguna de las dos en algún momento lo quiera revelar, pero eso será yo creo que dentro de muchos años. Pero efectivamente, eran muy amigas y de pronto se rompió esa amistad. A pesar de que Raquenel buscó a Gloria, ya que Gloria estaba convertida otra vez en una estrella, y pues Gloria la recibió en el hotel donde estaba hospedando, en su suite, pero nunca más quiso volver a hablar con ella. Gracias, Eli Cadena, te mando un abrazo. ¿Qué dice? Lo traicionó el subconsciente, Andrade. Claro que la niña está viva, dice Eli Cadena. Yo cada vez me convenzo más. Sí. Pero bueno, ojalá que así sea, por el bien de todos, ¿no? No que Gloria la veló una noche, pantalones. Pues en la serie se ve que fue un poquito, y Raquenel lo cuenta, ¿eh? Que fue así dos oraciones, una Raquenel porque era la madrina y otra Gloria, y vámonos a la porra a todos. Cachita Madrigal comenta, Gloria dijo en una entrevista que ella hubiera querido llevarse el cuerpo de Ana Lai a Italia para que la clonaran. Sí, lo dijo. De hecho, ahorita en la entrevista que vimos lo dijo. Jenny Cano, vi un video de una jovencita en donde dice Ana Dalai, la hija de Gloria Trevi, y la chavita canta tocando el piano, tiene la voz. De hecho, ese video, Gloria reaccionó a ese video que tú dices, Jenny, preciosa, sí. Es una sobrina de Gloria Trevi, de hecho. Y está en el Instagram, tiene sus redes sociales, y Gloria reaccionó a ese video. Y si ustedes ven la mirada de Gloria, bueno, se derrite, ¿eh? Marianita, todo está raro, porque según eran íntimas amigas Gloria y Raquenel, resulta que ahora ni siquiera se hablan. Efectivamente, no se pueden ver. Y ahora, la que es una íntima amiga de Gloria, pues es Liliana Regueiro. Eso está muy raro, ¿están de acuerdo? Así como veíamos a Gloria de indignada,
exigiéndole a Liliana Regueiro que le diera cuentas, que le rindiera cuentas, pues de pronto ahora son muy amigas. Y digo, eso no es que esté mal que sean amigas, no, es que sí está raro, o sea, no es normal, así como nos han contado, ¿verdad?, los hechos. Fanny Ríos, en realidad, que lo más asombroso es que ese hombre sigue con sus jóvenes al lado y los padres ni idea. Pues mira, ya les había yo platicado que según Gloria Trevi, y ella misma lo dijo, que Sergio Andrade ya cerró sus escuelas. Y aquí ustedes se van a preguntar, ¿y Gloria cómo sabe eso? Ah, pues ojalá Gloria nos pueda platicar cómo sabe eso, porque no dijo cómo lo sabe, ¿eh? Nada más confirmó que Sergio ya había cerrado todas sus redes sociales y que ya no estaba dando clases, que ya había cerrado su escuela. Carmelita Lugo dice, siembran mentiras para desviar lo que pensamos de la maldad del clan. ¿Quién siembra mentiras? Yo les estoy presentando videos, ¿eh? Carmelita, aquí no nos vengas a achacar cosas, mi amor. No, no, no. Aquí estamos hablando basándonos en lo que vemos, en las declaraciones de ellos. A Gloria, dice Marisa Aguirre, no la estaban tratando de volver loca. Ya estaba loca. Mari, ¿qué es eso, Mari? Yo ahí todavía he leído todo tu comentario. Pues mira, yo creo que todos ahí tenían un grado de locura tremenda. BCR, y si todo lo fingieron para robarle a su niña, BCR, pues ¿qué te digo? Yo sigo creyendo que sí está viva, la verdad. No, y ahorita con todo esto que hemos visto ya con detalle y que lo ligamos a lo que dice Gloria y lo que dice Raquel, pues sí hay muchas cosas que nos llevan a dudar, ¿no? Patti Murillo dice, Gloria ya pagó muy caro todo lo que hizo. Igual que Gloria Trevi también hasta la fecha, es su incondicional Gloria Trevi igual a Sergio Andrade, dice Gordita Piloncillo. ¿Será por eso que no demanda a Sergio Andrade? Porque Sergio tiene amenazada a Gloria diciéndole cosas. Si lo demanda, nunca sabrá dónde está la niña. No, no, Anilu, no, no, no. Miren, no sé si eso lo vaya a contar Gloria en la serie. No quisiera yo spoilearles, ¿verdad? Pero acuérdense ustedes que dos personas fueron detenidas, un hombre y una mujer. Y estuvieron en el reclusorio Oriente, si no me equivoco, de la Ciudad de México. Porque estas personas tenían en su poder audios muy comprometedores de Sergio Andrade con un altísimo ejecutivo de Televisa. Pero no solo eso. Ellos también decían que Sergio tenía videos, imagínense de qué tipo. Con todas las, ya saben, ¿no? Con estas personitas que estuvieron ahí con él. Entonces, pues, no sé si por eso no lo demanden, si él les haya advertido de que si lo demandan, van a filtrar esto. Ya lo demandaron algunas, ¿verdad? Pues la demanda que está en Los Ángeles, California. Y curiosamente ahora que ya existe una ley donde quien filtre videos de este tipo, pues es cárcel inmediatamente, ¿no? La ley Olimpia. Claro, eso aplica en México. La demanda está en los Estados Unidos. Probablemente Gloria iba a tomar acciones contra Liliana. Esta le dijo la verdad sobre Ana, es por eso que ahora son amigas. Ya que protegió a Ana todos estos años y al final le dijo la verdad. Esa es la conclusión a la que llega Biju Ham. Lo justo es que los padres también paguen, dice Yanni Cano. Yo creo que los papás, que de ahí nunca me van a sacar, ¿eh? Los papás tienen mucha responsabilidad en lo que le pasó a sus hijas. Pero también pienso que lo pagan todos los días. Imagínense el remordimiento para los papás, ¿no? El pensar todos los días por qué las dejamos, por qué les firmamos los permisos, por qué les entregamos los pasaportes.
Una bebé recién nacida fácilmente con cualquier documento de otra bebé la pueden sacar o meter de cualquier país. Hay posibilidades de que esté viva, pero solo ese monstruo sabe la verdad de todo lo que sucedió. Esto lo comenta Adrianita González. Efectivamente. Y así como veíamos que Liliana Regueiro tenía una capacidad para ir, venir y hacer chu, imagínense ustedes, ¿no? Hola Teresita Guillén, saludos. Carmelita Lugo, velaron a la niña, dice Carmelita Lugo. Pues, ¿qué te digo, mi amor? Pero la velaron. Pues sí, o sea. Y Gloria despertó 5 días después también. Saben, o sea, sí hay muchas cosas. Eliseba Grande comenta. Yo vi en otro programa que sí le dieron algo para dormir porque estaba histérica y cuando despertó le dijeron que ya le habían dado cristiana sepultura. Efectivamente, así mismo es. Bueno, así fue como lo cuentan, ¿verdad? Ellos. Erika Martínez, Carla dijo que estaba en el piso y Liliana dijo que estaba en el mueble. Pues sí, o sea, cada quien, no sé. Qué bueno que ustedes se dan cuenta de esos detallitos, porque son detallitos como piezas sueltas, pero que finalmente nos llevan a concluir de que todas han dicho mentiras en algún momento, ¿no? Vicenta Nava, yo no creo que la niña esté viva. Betsy Pau dice que ella también no cree que esté viva. ¿Quién más? Cachita Madrigal, saludos. Lulú Angulo, qué buen programa, pero en lo personal me siento asqueada. Ojalá que el juicio que tienen que enfrentar les haga justicia a las víctimas. Lulú Angulo, yo estoy igual que tú cuando veo la serie de Gloria, sobre todo ciertos episodios. Sí se siente, da mucho coraje. Sí, o sea, es una sensación de que dices, ¿cómo es posible que hayan permitido todo eso? ¿Por qué permitieron que pasara cosas que no debieron y que no era necesario que ocurrieran, como esto, como el episodio de Ana Dalai, ¿no? ¿Quién más? Hola Isidro, ¿cómo andamos? Saluditos Isidro Peña, como siempre, gracias. No se la puede llevar sin documentos de la niña, Elvia Méndez, ay mi vida. Muchas cosas no pudieron o no debieron haber hecho y las hacían, mi amor, y las hacían. Oigan, ¿cuánto tiempo estuvieron indocumentadas? Mucho, y ahí seguían, y salían a la tienda, iban y venían. Bueno, Raquel no hasta trabajó en un hotel el 31 de diciembre, justamente pues poquitas semanas antes de que los detuvieran. Y aquí tú te preguntarás, ¿cómo es posible que Raquel haya ido a trabajar a un hotel en Brasil cantando frente a mucha gente el 31 de diciembre sin tener documentos? Ah, pues lo hizo, mi amor. O sea, hacían muchas cosas que uno pudiera pensar. Eso no lo pueden hacer porque te van a pedir documentos, te van a pedir tu identificación para pagarte, te van a pedir un número de cuenta, te van a pedir factura. Pues todas esas cosas las hacían sin tener documentos. Marta Lee, ay Marta Lee, qué hermosa, mi amor, gracias por tu super mega donativo. Comenta, Monique, independientemente de lo tan lamentable el caso de la pequeña, yo sigo y seguiré pensando, ¿qué pacto hay entre Gloria y Sergio? A la vez que Gloria no hace nada en estos tiempos, no creo que sea por algunos videos que Sergio tuviera. Fíjate, Marta Lee, un beso, mi amor. Gracias por tu enorme generosidad, como siempre. Que Dios te lo multiplique. Pues sí, se le cuestiona mucho a Gloria. Y lo que comentamos hace unos días, dicho por ella misma, ella decía, es que la gente quería que lo demandara cuando salí de la cárcel, pero cuando salí de la cárcel tenía que demandar a muchos. Entonces mejor decidí estar en paz, irme con mi familia, ¿verdad? Etcétera. Pero ya de eso pasaron muchos años, muchos, muchos años, ¿no? Ella tendrá sus razones y todo apunta, Marta Lee, efectivamente, a lo que tú comentas. Y la gente así lo dice, la gente piensa que no lo demanda porque posiblemente o supuestamente pues pudiera tener algún vínculo con él, pues no sé si profesional, no sabemos de qué tipo, yo ahí sí no puedo asegurarlo, ¿verdad? Pero pues mucha gente opina lo mismo que tú.
todas ya necesitan exámenes psicológicos y psiquiátricos, están muy mal, de verdad, quedaron muy dañadas, Annie Lou. Yo pienso que muchas de ellas no han tomado ningún tipo de terapia, porque las veo cómo dan declaraciones y cómo siguen hablando de Andrade, y me da la impresión de que muchas no tomaron terapia. Pues, ¿quién más? Bonita, hola Bonita, fueron enjuiciados solo por el caso de Karina Yapor, faltan las demás, Bonita, efectivamente. Ellas le quitaron, son cómplices. Sergio dice que está iba por sus prácticas satánicas, dice Carmelita Lugo. ¿Qué es eso, Carmelita? Creían que la podrían volver a la vida en reencarnación, ya que Gloria cree en la... ¡Ay, no! Sí, pero pues ellos, ¿quién se creen, mi amor? ¿Cómo crees? Deberían, en medio de la locura de Sergio Andrade, que raya de verdad en una cosa tremenda, no me imagino que él asumiera que pudiera desvivir a alguien y volverlo a la vida. No, además así como ya de plano. Dice, aquí ninguna de las chicas tuvo ninguna culpa, comenta Micaela, de lo que le pasó a la bebé, excepto sus padres, que son los responsables de cuidar y proteger a esa niña. Ya dejen de insinuar que ellas tuvieron que ver. No, Micaela, a ver, yo creo que no estás viendo la serie. Y yo creo que todo lo que les he presentado, que han sido muchos videos ahorita, no sé si llegaste tarde, mi amor, posiblemente eso, Micaela, pero no es normal. No es normal lo que pasó ese día. Nada de lo que ocurrió ese día fue normal. Nada. Y volverlo a repetir sería redundar mi vida. La verdad es que efectivamente solo fueron enjuiciados por lo de Karina. Ya por esas alturas deseo que toda mi alma, que Gloria Trevi y Sergio Andrade tengan un castigo. Ay, manteca para los frijoles. Dice pues que espera justicia, ¿verdad? Pues ojalá todas esas jovencitas... Que bueno, también muchas hicieron cosas terribles. Y yo sé que mucha gente dice, pero es que estaban manipuladas por Sergio Andrade. Sí, cuando están chiquitas, sí. Pero ya a cierta edad ya no es manipulación, ¿eh? Ya es, se convierte en decisión. O sea, imagínense que su esposo o mi esposo me ponga a hacer cosas y me diga, pues tráeme aquella y aquella y la otra y yo ahí voy. Y al rato lo agarran o nos agarran y yo digo, es que él me obligaba. Perdón, pero no tengo 15 años. ¿No? After Effects dice que esa sonrisa es la peor de todas. No sé a cuál de todas las sonrisas que vimos te refieres. Se necesitan documentos para trabajar, dice Tere Guillén, pero se necesitan documentos para trabajar. Mi amor, pues no, o sea, ellos hacían lo que se les daba la gana, hacían lo que querían. Y ahí está. Lo cuenta Raquel en el podcast, ¿verdad? Y lo cuenta Gloria Trevi en su serie, que Sergio Andrade estuvo durante un año preparándolas para que cantaran canciones en inglés, justamente el 31 de diciembre para cerrar ese año 1999. Y efectivamente, Raquel se presentó esa noche, si no me equivoco, en el Hotel Copacabana, ¿ok? Y le pagaron, no a ella, la que recibió el dinero fue la, no me acuerdo si fue... Sonia, bueno, esta, ay, no Sonia, pues no, Sonia no, pero creo que fue Liliana, una de las chicas la acompañó. Aquí sí se me fue, miren, tanta información que ya estoy yo también enloqueciendo. Una de las chicas acompaña esa noche al Copacabana a Raquel, y cuando termina de cantar María Raquel, le pagan, y esta persona, esta chica, pues va y le da el dinero íntegro, el sobre, a Sergio Andrade, ¿no? Como siempre lo hacían. Shail Shadani, si Sergio le ordenó cubrir a la bebé con cobijas y a causa de ello la nena falleció, ¿puede ser homicidio culposo? Pues sí, aquí pudieran ser muchas cosas, Shail, pero pues al final las autoridades le dieron carpetazo al caso, cosa que también es extraña. Hola, perra empoderada, ¿cómo estás? Bonita noche. Cualquier culpa de Gloria con el deceso de Ana, de su hijita, ya lo pagó, así lo siento yo.
Pero no sé, yo siento que está viva la niña, se los prometo. No sé, no sé. Todas proponían unos castigos muy fuertes, o sea, todas eran igual de malas. Todas proferían a Sergio Andrade por sobre los hijos, porque de lo contrario iban a disgustar a Sergio. Gloria Trevi tendría que haber actuado. Dice Solángela Martín Torres, yo estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Ale Gómez, yo que viví en una relación de maltratos y demás, no es nada fácil salir de ahí, haces cosas impensables por esa persona que se encarga de que tu cerebro no funcione, existen muchos casos así. Ale Gómez, yo lamento mucho, mi amor, lo que viviste. Quiero pensar que ya estás lejos y fuera de esa situación, ojalá que así sea. Y te entiendo, ¿eh? Sí, sí te entiendo, hermosa. Y es, o sea, sí, pero yo creo que todo tiene un límite. Y hay cosas que sí y cosas que nunca. Perdón, yo así pienso, ¿verdad? Entiendo y lo que dices es cierto. Hay personas que son más manipulables que otras. Hay personas que tienen un carácter más vulnerable o susceptible de ser manipulado, sometido, como tú le quieras llamar. Por eso siempre les digo, mujeres, pónganse abusadas. Mujeres, pónganse abusadas. Y llega un momento y una edad en la que ya no hay justificación, ¿eh? Para que uno diga, pues es que me manipula, pues es... No, perdón. Hagámonos responsables de nuestros actos, ya cuando somos mujeres hechas y derechas. Yomerita Julia. Pero si tú piensas que está viva, ¿cómo explica su color de piel? Pues... Pues no sé. Mira... Todos esos bebés estaban desnutridos. Les daban leche de vaca rebajada con agua. O sea, no eran bebés que estuvieran sanos y rozagantes como cualquier bebé, mi amor. Entonces, pues no sé. Yo pienso que lograron reanimarla o que Sergio planeó algo. De verdad, miren, no hay verdad que pueda mantenerse oculta por mucho tiempo. La verdad siempre, siempre sale a flote. Y ojalá algún día se sepa esta verdad. Dice, fue concierto gratis, ¿cómo lo permitió Sergio? Eso que hubo varios ensayos, no entiendo, a mitad de la bebé, ella ensayando y su presentación, Irmita Cerón. No, pero en el Hotel Copacabana sí les pagaron, ¿eh? Tendrías que escuchar, Irmita, el podcast de Raquenel, donde ella misma lo confirma. Adriana Martínez, yo no creo que por 5 días estuviera así. Eso dice para no decir que fue negligencia. La Bonitilla comenta, Gloria debió salirse de ahí, denunciar lo de su hija en ese momento, en ese mismo instante. Si Gloria no demandó a Sergio, ha de tener a la niña como moneda de cambio, dice Jus Ramírez. Para mí todas se convirtieron de víctimas en cómplices, armonía profunda. Es que mira, por lo que vimos en la serie de Gloria, que así es, a través de esta serie nos hemos ido enterando de la personalidad de cada una de las chicas y de las cosas perversas que hacían, unas contra otras. Y las más chiquillas eran las más perversas. Sí, o sea, proponían unos castigos que yo digo, Dios mío, a mí eso no se me hubiera ocurrido. Debían estar presos por maltrato infantil, no los alimentaban bien, modas y tendencias. Pero aquí es donde entra el sentido común y el carácter, el coraje como mamá. O sea, si tú ves que está atentando contra tu bebé, pues en ese momento haces algo, porque miren, no las tenía prisioneras, perdón, no estaban bajo candado y bajo llave, no, podían salir, iban, venían, hablaban con sus familias, iban a ver a sus familias, ahí muy de vez en cuando, pero iban. Vean la diferencia. ¿Qué pasó cuando Edith y Tamara Zúñiga tuvieron la oportunidad de ir a Chile a ver a su familia? Ya no regresaron.
y eran más jóvenes que muchas otras. Entonces, ¿cómo es posible que unas sí pueden y otras no? Si les hacía exactamente lo mismo. Claro, Edith sí estaba embelesada, ¿eh? Fue gracias a su hermanita Tamara que le dijo todo a los papás, que se libraron, ¿verdad? Pero yo creo que están ahí porque quieren. Eso es en serio. A ver, las mujeres tenemos la capacidad de tomar decisiones, de poner altos, de decir, a ver, le bajas, ¿no? O vámonos a la porra de aquí. Y pues en la propia serie de Gloria, ella nos ha dejado ver cómo en diferentes ocasiones Andrade le dijo, pues si te quieres largar, lárgate, órale. Y la que se quería quedar era ella. Y Gloria no tenía 20 años, ni 25. Gloria ya tenía 30 años. Entonces, perdón, pero yo ahí sí difiero. Cuando estás chiquita y no puedes tomar decisiones, pues claro, ¿qué haces? Pero ya de adultos hay, por el amor de Dios. Andas brincoteando en los escenarios, ¿verdad? No, por favor. También hay que ponernos serios. Y no hay que justificar, porque entonces el mensaje que se manda hacia afuera, hacia las mujeres, es, ah, pues si te somete el hombre y te obliga a hacer pues todo lo que quieras, pues total, al rato dice lo mismo que Gloria o que las otras, ah, me manipulaba. No, pues yo tenía que obedecerlo, me tenía bien sometida. Ay, no, por favor, no. Morris Romero, fueron más hembras que madres, aunque se escuche mal. Ay, Morris, ni modo que decirte que no. Así se ve, ¿sí? Les importaba más Sergio Andrade que sus propias criaturitas. Esa es la verdad. La vida misma comenta, exacto, Monique, unas más manipulables y otras no. Por eso varias se le fugaron y con otras no pudo, como con las chicas chilenas, pero de verdad, consúltalo, no es una decisión que te manipulen o no. Híjole, la vida es bella. Mira, yo hablo como mujer, mi amor, yo soy mujer, mi vida, perdón. No, eso ya es mucho gusto, ¿eh? Uno, que les gusta la mala vida a muchas personas, perdónenme. Y no se ataquen, ¿eh? Mejor hagan un ejercicio de conciencia y sean realistas. Una, hay muchas mujeres que prefieren estar ahí, aunque les den de comer diario tortillas con salsa, porque hay, a ver, a muchas mujeres no les gusta trabajar. Esa es la realidad. Dos, a muchas mujeres faltas y carentes de autoestima, pues ahí sí entiendo que sea una cuestión de autoestima. Mujeres que desde chiquitas en su casa fueron maltratadas y llegan con un sujeto así, lo ven como algo normal. A ellas sí las entiendo, sí, porque traen esa cultura del maltrato muy arraigado. A estas mujeres sí las entiendo, que sí son muy manipulables. Y para ellas sí es normal llegar con un Sergio Andrade. Porque el papá les pegaba, porque el papá le pegaba a la mamá, porque vivieron en uno y crecieron en un entorno terrible, muy deprimente, muy, ¿saben? Y para ellas es normal. A ellas sí las entiendo. A las mujeres que dicen, ay, es que estoy bien enamorada, no me vengan con esas payasas, no. Ya lo vimos, yo creo que Gloria no demanda al... porque ella es tan culpable como él. Además, creo que Andrade le sabe tres o cuatro trucos, le sabe tres o cuatro cosas. Yo creo que quisiste decir, ¿verdad? Modas y tendencias a Gloria, y la puede hundir. Híjole. Imagínate el poder tan grande de Sergio, que Sonia aún sigue con él. Es muy difícil manejar el poder de la mente, y si emocionalmente no estás bien, eres vulnerable, Rosario. A eso me refiero, mi amor, con las mujeres que para ellas es una cultura el obedecer, el agachar la cabeza, la abnegación, la sumisión, pues claro, por eso mujeres hay que trabajar en nuestra autoestima, hay que querernos un poquito aunque sea, ¿verdad? Un poquito aunque sea, y definir prioridades en nuestra vida, porque cuando la prioridad de una mujer es casarse y encontrar un hombre que le resuelva la vida como sea, caen con este tipo de sujetos.
Y no les importa el precio y las lágrimas que tengan que derramar, el precio que tengan que pagar, ¿eh? No. Pero entonces, es muy delicado decir, pobrecitas, es que estaban manipuladas. ¿Saben por qué es delicado? Porque están normalizando el que las mujeres vivan de esa manera. Y eso está muy feo, y eso es muy delicado. Sentir lástima por ese tipo de personas y decir, ay, es que pobrecita, es que la manipula, es que la suma. No, las hundes más. Estos casos hay que hablarlos fuerte y sin adornar las palabras. Estas mujeres estaban mal, sí estaban mal, pero estaban peor los papás. Porque una cosa es que el señor esté cucú y que ellas caigan y se presten a sus payasadas. Insisto, unas niñas no eran. Niña, Yapor. Niña, Carola, que llegó chiquita también. ¿Quiénes más llegaron muy chiquitas? Pero, perdón, desde el momento en que Tamara dice, es que esto no está bien, ustedes están locas. Tamara les decía, ustedes están enfermas, esto no es normal. Más chiquita, imagínense ustedes. Desde el momento en que una dice, es que esto no está bien, todos están deschavetados, entonces digo, claro, si uno se da cuenta, ¿por qué las demás, por qué tenemos que asumir que las demás, pobrecitas? No, no normalicen esto, porque entonces las mujeres que hoy en la vida real están viviendo esto, dicen, ah, es que soy como Gloria Trevi, me manipula, ah, es que soy como Requenel, me tienen sometida. No, no. Perdón, no, estamos mal como sociedad. Y tampoco digan, es que las revictimizan. No es revictimizar. Es tomar estos casos que ellos mismos hacen públicos, porque lo están contando, ¿eh? Ellos lo están contando. Es tomarlo como ejemplo para decirle a las mujeres lo que no está bien que permitan. No normalicen pobretear a las mujeres. Porque las somete. No. Tenemos que cambiar los discursos, familia. De verdad, si queremos que cada vez haya menos historias de este tipo, háblenles a las mujeres que ustedes conozcan que están aguantando una historia así. Háblenles como se les tiene que hablar. Perdón. Porque si van, pobrecita de ti, es que, ay, pobrecita, pero ya déjalo. Ay, pobrecita. No. Más le dan para abajo. No, hay que hablar fuerte estos casos, muy, muy fuerte. Dice Ale Army, Monique, tú no puedes tener empatía con Gloria porque tienes puras características que ella no. Inteligente, audaz y con valor, ella es agachona y no, yo creo que Gloria es muy inteligente, Ale. ¿Qué crees? Mira, te voy a decir por qué Gloria Trevi es muy inteligente. Desde el momento en que resurgió, y ahorita está convertida pues en la artista más importante que tiene este país, la artista femenina más importante que tiene este país, habla de que es una mujer muy inteligente. Fíjate, muy manipulada por Sergio Andrade, pero muy capaz de pararse en un escenario. A ver, díganme ustedes, a las mujeres que ustedes conocen que atraviesan situaciones como esta, ¿cómo las ven? Todo el tiempo con miedo, son mujeres muy calladas, son mujeres totalmente introvertidas, inseguras, hablan muy bajito, apenas si se les escucha. Yo veía a Gloria brincotear de un lado a otro en los escenarios, encuerar a los hombres. Esas actitudes no son de una mujer sumisa, son de una mujer obediente, que es muy diferente lo que hacía Gloria debajo del escenario. Calladita y agachada, ¿verdad? Que no la vea Sergio, que no la vean las demás porque iban y la acusaban. Si le hablaba o saludaba a alguien muy efusivamente, son cosas diferentes. Una mujer sometida, manipulada, pues no es capaz de... ¿Vieron la entrevista que tuvo Gloria Trevi con Verónica Castro? En uno de sus programas de Verónica, donde hablaron de cosas muy fuertes. Y Gloria se le puso a Verónica. O sea, estuvo bien fuerte ese programa. Esas declaraciones y esas palabras, esa actitud que tuvo Gloria
en ese y en muchos otros programas, no son de una mujer sometida, son de una mujer con carácter, una mujer inteligente y astuta, además. Ya cómo se comportara con el otro, obediente, a eso es una mujer obediente y que está ahí por gusto y porque quiere estar. Es nada más analizar el comportamiento de la gente, ya, ¿no? Ana Cristina Lozano, ¿y quién llevó a las hermanas de la Cuesta? Tres, no me cabe en la cabeza. Deja tú tres, las dos, ¿y quién llevó a la chiquita al último? Esa es una muy buena pregunta, Anita, también. Sí, Tamara era una niñita, Carmelita, luego Tamara estaba chiquitita. Entonces, ¿cómo caramba? Fíjense, Tamara, que llegó, desde que llegó, ya no soportó a Sergio. Y los castigos que le ponía, horribles. ¿Cómo vamos a decir una niña chiquita como Tamara se dio cuenta de todo lo que pasaba ahí, que era tremendo y asqueroso y demás? Entonces dices, ay, las grandulonas no se daban cuenta, y por favor. Ahí está cortándose él mismo de decir todo como te ordené. Se contradijo Sergio Andrade completamente en esa entrevista, efectivamente. Julie Cuellar, Gloria dice que tenía boquita, ya la boquita y su bracito, que estaba rígida la bebé. Julie, gracias por tu comentario, hermosa. No, Nora JR, ya ves lo que pasó hace poco con Montserrat Juárez, terminaron desde... Efectivamente. Esa historia de Monse, que ya lo platicamos aquí, ese caso tan lamentable, pues... Qué horror, ¿no? Pero también... También ahí los papás, caray. Cuando te manipulan, no importa la edad que tengas, dice Lourdes Ortiz. Pero no puedes privar a alguien, no puedes cometer delitos porque eres cómplice si ellas están por su gusto. Pues sí, pues sí. O sea, te pueden manipular a ti, lo hemos dicho. Está bien, déjate, es tu decisión. Pero si tú ves que le están haciendo cosas terribles a alguien más, tú ya eres cómplice si no lo denuncias. Perdona, sí, legalmente eso así es. Gracias, Leti Vázquez, te mando un abrazo enorme. Bueno, ya nos alargamos con los comentarios. Vamos a ver el video. A ver, Vicky comenta, Victoria Eugenia Aguilar, Monique, en Multimedios hicieron un enlace con el periodista Carrizola, es Carrizosa, ¿no? Carrizola, que dijo ser amigo de Andrade y que desde la cárcel de Chihuahua le dijo por mensaje de texto que Ana Dalai está viva. Sí, eso ya lo había visto. Ya lo había visto, pero pues que diga mejor dónde está Sergio. Eran bien amigotes. Él dice que ya no, que ya no, que ya no. Bueno, lo de las hermanitas, bueno, la más chiquita, las hermanas de la Cuesta. Rita Mora se enoja con este caso. Pues sí, dice que pues, bueno, no está de acuerdo con Gloria Trevi. Bueno, vamos a ver. Ya escuchamos insistentemente cuánto tiempo duró la sesión para que entre todas decidieran qué castigo le iban a dar a Carla de la Cuesta. Y todas coinciden, incluyendo a Gloria, que fueron más de 3 horas. ¿Qué dijo Raquenel? Escuchen cómo la periodista María, sí, ¿verdad, María? Que es la productora de su podcast, le pregunta sobre lo que pasó con Ana Dalai. Y es muy puntual y muy directa, ¿eh? Le pregunta sobre el tiempo el que habrá durado todo ese show. Escuchen lo que dijo Raquenel y no tiene nada que ver con lo que han dicho las demás. Cuando fallece Ana Dalai, Sergio se encuentra regañando a Carla durante mucho tiempo. ¿Tú más o menos controlaste un poco el tiempo que pasó con ese regaño y que no dejaba ir a Gloria a checar a su bebé? No me acuerdo que hayan sido horas, honestamente, pero bueno, quizá, no sé, unos 20 minutos, una cosa así. 20 minutos, dice Raquenel, que duró esa sesión mientras Gloria Trevi y las hermanas de la Cuesta, y en realidad todas, también Eliana Regueiro, relatan que fueron más de 3 horas. Y sostengo lo que vengo diciendo desde hace mucho. Todas
han dicho mentiras. Todas dicen lo que les conviene para salir lo mejor libradas de todo esto. ¿A quién le creemos? A Raquenel, que dice que esa sesión duró aproximadamente unos 20 minutitos. O a Gloria Trevi, a Liliana Regueiro, a las hermanas de la Cuesta, que dicen que duró más de 3 horas ese show que se traían ahí con Sergio Andrade. Vamos a volver a escuchar. Cuando fallece Ana Dalai, Sergio se encuentra regañando a Carla durante mucho tiempo. ¿Tú más o menos controlaste un poco el tiempo que pasó con ese regaño y que no dejaba ir a Gloria a checar a su bebé? No me acuerdo que hayan sido horas, honestamente, pero bueno, quizá, no sé, unos 20 minutos, una cosa así. ¿Qué tal? Dice Raquenel que unos 20 minutos, más o menos así. Y luego se enojan, porque sí se enojan, y andan ahí con sus reclamos, ¿verdad? ¿Que por qué decimos que mienten? Pues porque son muy mentirosas. ¿A quién caramba le creemos el tiempo que duró esa reunión, esa sesión para enjuiciar a Carla de la Cuesta? Evidentemente, si son más las que dicen que duró horas, la gente pudiera decir, pues vamos a creerles a las que opinan lo mismo o relatan lo mismo. Pero no necesariamente, no necesariamente. Y esto es importante. O sea, el que unas digan una versión similar y solamente una persona diga algo completamente distinto, aquí nos hace pensar que están mintiendo. Y con esta declaración de Raquenel, de su podcast, de su último capítulo, pudiéramos pensar incluso que nada de lo que dicen pasó como dicen ellas que pasó, que realmente pudieron haber hecho cualquier otra cosa. Y eso pasa justamente, y es normal, que al escuchar versiones de un mismo hecho tan distintas, es normal que pensemos lo que la mente se le dé la gana pensar, porque la mente, la imaginación no tiene límites. Y pues ya lo escucharon ustedes, yo los quiero leer, ándenle. Creo que si a mí me hubiera pasado lo que a Gloria le pasó, en ese momento estuviera en un manicomio. Rose Elvia García, Jensi Arroyo, hola, llegando del trabajo, me alegra que te alcancé en vivo, me emociona saber que mañana veré 2 videos en repetición, gracias por tus videos. Mi Jensi, un beso, mi amor, muchísimas gracias. Danita García con Z, hizo lo que ni a Hitler se le ocurría, está enojada Danita García. Ana Cristina Lozano dice que fueron 20 minutos, Raquenel, pues les digo, ¿ven? O sea, les digo, no es normal que unas digan una cosa y luego otras digan otra. Irmita Maciel, muchas gracias. No comento porque no me gusta el tema, por respeto al trabajo. Muchas gracias, mi amor, muchas gracias. Usher 78, no es correcto lo que hicieron ninguna de ellas, pero sin Sergio Andrade todo esto no hubiese pasado. El único culpable es Andrade. Todo esto no hubiera pasado si los papás no le hubieran dado permiso a sus hijitas, chiquititas ellas, ¿verdad?, de irse con este cucú. Para empezar, mi amor, nada de esto hubiera pasado sin el permiso de los papás. Esa amistad no es para presumirla, dice Jazz Jazz. Mayra López, hello, ¿cómo estás, Mayrita? ¿Cómo estás? Qué raro, Raquenel dice que solo duró 20 minutos. Pues es que les digo, existe la psicología de masas. Dice Elba Coronado, disculpa, mentirosa, no, viví abusos y cada uno de mis hermanos cuenta su película. Disculpa, mentirosa, no, yo no dije que tú fueras mentirosa, Elba. ¿Por qué te pones chalecos que no son para ti, hermosa? ¿Dije tu nombre? No, ¿verdad? Entonces, relájate, no estamos hablando de ti, Elba, estamos hablando de Gloria Trevi, de Raquenel, de las de la Cuesta, de Liliana Regueiro, de las hermanas Zúñiga.
no se pongan chalecos. El momento, en el momento, Elba, que yo comente, diga tu nombre y tu apellido, ahí sí, hasta la ofendida. No, no estamos hablando de ti. Ni siquiera sé quién eres, hermosa. Así que no te ataques, en buena onda no te ataques y no vengas a querer ser la protagonista de un show, ¿verdad? Que ni al caso me amore, por favor. Para eso, ¿qué dice? Para esa decisión no creo que tomara mucho tiempo, dice Pau Gushi. Pues yo les pongo las versiones de todas para que ustedes deliberen. Niña deseada, amada, ¿y los otros? Dice Lili Velázquez. Pues, mira, si te das cuenta en la serie, yo no sé si cada 15 días o cada 20 días Sergio mandaba a comprar muchas pruebas de embarazo. Y órale, todas háganse pruebas. Y entonces, cuando le llegaban, Sergio, estoy embarazada. Sergio, no me ha llegado mi regla. El otro solo decía, ay, Dios mío, ¿qué estoy pagando? O sea, él en víctima, Sergio Andrade en víctima, pobrecito. El rigor mortis empieza de 3 a 6 horas, dice Google, comenta Marianita Trending. Es que está todo bien raro, chicas y chicos, de verdad. También se cuenta que la que fue por la niña se tardó en llevarla. Ana Cristina Lozano, la propia Gloria Trevi, Ana, efectivamente, ahorita la vimos en un video decir que cuando Sergio le dice a Katia, ve por la niña, que Katia se tardó horas, o sea, bueno, no horas, pues, pero que tardó mucho en llegar a la sala con la bebé, efectivamente. Katia Jiménez dice que ella piensa que sí falleció. Buenas noches, creo que por eso Sergio Andrade le llama a Liliana todo como te ordené, y que se deshaga del álbum de la bebé. Niri Danley, efectivamente. Híjole, son demasiados comentarios, me encantaría poder leerlos todos. Los papás jugaron un papel muy importante, tienes razón, creo que eso nunca cambiará, nunca terminarán de arrepentirse, dice Mary Lex. Yo creo que nunca van a dejar de arrepentirse los papás, efectivamente. Pero sí sería interesante que públicamente, fíjense, los papás en lugar de hacerse los indignados porque decimos que ellos son responsables de lo que le pasó a sus hijas, deberían salir públicamente, todos los papás, de Karina Yapor, de la Cuesta, de todas, y decir públicamente, ¿verdad? Reconocemos que como mamá, pues yo la dejé ir teniendo 12, 13 años. Mamás no hagan eso, papás no hagan eso. O sea, el día que los papás reconozcan que ellos fueron responsables o corresponsables, ese día les vamos a aplaudir. Porque la responsabilidad de que no les pasara esto era de ellos. Una cosa es que tú mandes a tu hijo a la escuela a estudiar y que en la escuela haya un maestro loco y dices, bueno, pues ahí está bajo el resguardo de los maestros, de la escuela, de los directivos, pero que tú le entregues pasaporte, un poder, ¿verdad?, de una carta firmada a este señor para que se las lleve quién sabe a dónde y que pasen meses y que no sepas de tus hijos, ni siquiera una llamada, algo, perdón. No es normal que los papás sean o con esa ligereza dejen ir a los hijos, perdón, pero no es normal y no debemos normalizarlo, si no este cuento nunca se va a acabar y siguen pasando estas cosas lamentablemente. Todas mienten, no creo que Ana esté viva porque Gloria con tanto dinero ya lo sabría, Lucy Cruz, pues no sabemos si ya Gloria lo sabe, incluso no sabemos, por eso vamos analizando paso por paso. O sea, esto de que hoy en día Gloria y Liliana Regueiro sean grandes amigas, cuando ya vieron ustedes los videos, Gloria le exigía que le rindiera cuentas. Tampoco eso es normal, hermosa. Eso mismo digo yo. Tú como papá, ¿cómo dejas a tu hija menor de edad vivir e irse a otro lugar para vivir su sueño? ¿Ni qué? Ni un minuto dejo a mis hijos. ¿Quieres tus sueños? Todos vamos. Claro. Cuando tienen 13 años, ¿cómo los dejas con alguien que no conoces? Pero en fin,
¿Y por qué no compraba anticonceptivos? Porque Andrade no compraba nada, mi amor, nada. Ya ves que las mandaba a vender a la calle comida. Llegó un momento en que las mandaba en España a un convento donde las monjitas repartían comida gratuita, ¿verdad?, a la gente en situación complicada. En esa entrevista le echa a Liliana, pero ya es muy amiga de Gloria, que la tiene en la serie, a Gloria, que la su amiga, no lo saben. Adrianita, no te entendí mucho. Pero bueno, antes de despedirnos, lo prometido, ¿verdad? Lo prometido es deuda. Dice Cintia Rubí, hola Monique, yo he visto entrevistas e historias de cada una. Estoy convencida que todas fueron víctimas con más maldad que otras, pero todas estaban dominadas con temor psicológicamente, dice Cinti Rubí. Hola, Polvo de Momia, ¿cómo estás? Polvo comenta, el principal culpable es Sergio. La Trevi y Raquenel ya no eran unas niñas cuando ocurrieron los reclutamientos de las demás. Totalmente de acuerdo contigo, Polvo. Doctora Xochitl Ábalos, cuando yo estaba en una mala relación, mi mamá me notaba los cambios en mi forma de hablar. Es que eso se percibe, evidentemente. Qué bueno que tuviste una mamá que se interesaba en ti, eso está bonito. Lulú Ortiz, yo me fui a trabajar con un señor cuando tenía 16 años. Una semana y después lo metieron a la cárcel porque embarazó a su... ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Qué horror! Pau Gushi, Andrés Puentes decía que la sociedad exigiera justicia para Ana Dalai y lo demandó Gloria Trevi. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Andrés Puentes? Que pues hizo cosas muy feas con Tatiana, la verdad. A mí me cae muy bien Andrés Puentes. La verdad es que conmigo siempre fue un tipazo muy amable, un señor muy educado. Y no te puede caer mal alguien solo porque le haga algo a otra persona, porque una persona lo acuse de barbaridades, si a ti no te constan. En el sentido de lo que Tatiana decía de Andrés Puentes. Pero también hizo cosas que no estaban correctas Andrés. Como cuando habló, ya sabes, ¿se acuerdan lo que dijo de la mamá de Tatiana? Eso estuvo terrible. Terrible. Pero bueno, vamos a lo que dice Pau Gushi. Efectivamente, Andrés Puentes estaba así de publicar un libro. Un libro en el que iba a narrar pues muchas cosas que él estuvo investigando. Una investigación que trabajó de la mano, entiendo, con gente allegada, no solamente al caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade, sino allegada a Sergio Andrade. Trabajó de la mano con periodistas para publicar. Bueno, para reunir toda la información que publicaría en ese libro. Y que me lo demanda Gloria Trevi. Y que le gana la demanda Gloria Trevi. Entonces, pues calladito, se quedó. Lamentablemente Andrés Puentes ya no pudo hacer nada. Y pues bueno. La vida misma, dice, invita a un experto en psiquiatría. No conozco un psiquiatra picudo que le guste hablar. Mire, normalmente los psiquiatras, conocemos psicólogos y aquí está Lili Carla Galindo, pero los psiquiatras son muy celosos de andar apareciendo así en, ¿saben?, en programas y platicando. Pero pues no estaría mal. Lulu Ortiz, ya lo leímos. Yo tengo 3 hijos, 2 hombres y 1 mujer, 35 años, 29 y la niña 26, y los cuidé con mi alma. Y les digo, mis niños, ellos me dicen, ya no somos niños, pero para mí sí, dice el condenadote. Un abrazo. Esther Montoya, salúdame, Monique, y a mi hijo Marcos, nos encanta escucharte. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Saludos, Esther preciosa, un abrazo, mi amor, gracias. Azalia López, lo más increíble es que los papás de las hermanas de la Cuesta eran psicólogos y no lo notaron en sus hijas. Pues, ¿qué les digo? Monique embarazó a algunas con 1 mes de diferencia y a Gloria no le importó. Así es, salúdame. Ay, ya se me fue, no vi quién era. Jules, Tatiana pudo salir de un sometimiento y maltrato de otro tipejo. Ay, la historia de Tatiana, ¿verdad? La historia de Tatiana, qué fuerte. Qué fuerte. Afortunadamente ella se encuentra bien y sus hijos grandotes y todo, ¿verdad? Y ella solita lo sacó adelante. Trabaje y trabaje, Tatiana. Como están las leyes, que Gloria le ganó la demanda a Andrés y Tatiana nomás no pudo hasta el día de hoy.
Pues, ¿qué les digo? Buen comentario, ¿eh? Muy, muy buen comentario, Norita. Que cómo estarán las leyes que Gloria Trevi sí le ganó una demanda a Andrés Puentes y Tatiana, ¿no? Todavía el año pasado, Andrés Puentes demandó a Tatiana y a su mamá en Guadalajara. Todavía el año pasado. Ahí sigue, ahí sigue. Nadie podría imaginarse el infierno que estaban viviendo esas chicas dominadas por un psicópata en potencia, Michael Reynoso. En ese punto sí tienes razón, Michael. En ese punto sí tienes razón. Pero entonces también aquí cabe preguntarnos, ¿no? Sí, o sea, el infierno en el que estaban viviendo, pero las que ya estaban muy mayorcitas, pues ¿cómo lo permitían y cómo seguían ahí? ¿Y cómo no les dolía? Aquí hay algo que es lo que más a mí me brinca. ¿Cómo no les dolía ver el maltrato hacia las demás? Eso nunca lo voy a entender, ¿eh? Perdón. Miroslava Juárez, gracias, otra vez te saludo. Gracias, qué hermosa eres, Miroslava, gracias. Respeto tu trabajo, saludos comunidad, buenas noches, chicas, chicos, Evita, no, Elba, nuevamente, gracias, hermosa. ¿Por qué Gloria demanda hasta Chumel y le sigue teniendo miedo a Sergio? Lulú Ortiz, otra muy buena pregunta, Lulú, hello, mexicano. Rocío Salas, ah, hola, mi Chío Salas, hasta Nesa, mi amor, un abrazo con mucho cariño. Me parece, dice Chío, que todas mienten, pero nada, ¿qué? Nada se ocultó y que se sepa después, va a salir la luz, va a salir que la niña está viva, dice Chío Salas. No porque se vuelven victimarias, Luz y Cruz. Que tengan un buen inicio de semana, Pítalo, gracias, te brincaste mi comentario. Mari Barragán, un beso, Mari preciosa. Bueno, ándenle, ya antes de irnos a descansar, les había prometido este video y aquí lo tengo para ustedes. Hace unos días les conté el episodio que le tocó vivir lamentablemente a Mariana Brandy Ruiz. Mariana Brandy Ruiz, prima de Gloria Trevi, que pues cayó también ahí y ni por ser la prima de Gloria se libró de haber vivido un infierno. Y les quiero presentar este video porque hubo quienes me dijeron que eso era mentira, que era algo que yo estaba inventando, que jamás habían escuchado hablar de una prima de Gloria Trevi que hubiera estado ahí. Entonces, bueno, pues, esto es un fragmento nada más, un fragmento. Porque a este caso le falta mucho todavía, falta mucho que sigamos comentando, falta mucho por ver en la serie de Gloria Trevi, faltan todavía, me parece que 2 o 3 semanas más de capítulos, falta que continuemos escuchando más del podcast de Raquenel. Entonces, por eso es que nada más vamos a presentarles un fragmentito. Ella es Mariana Brandy Ruiz, la prima de Gloria Trevi, que incluso puso una demanda contra ellos en Estados Unidos por bio. Ya saben, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Gloria tenía la llave de mi habitación y estaba medio dormida y dejó entrar a Sergio. Yo grité, hice todo lo posible, pero me puse en shock. Ella es Mariana Brandy. Esto de lo que ella habla, lo platicamos aquí en el canal hace unos días. No sé si fue el jueves, miércoles, pero fue esta semana que pasó. Claro, yo se los conté con más detalle. Aquí es un fragmento de... No dio muchas entrevistas, Mariana. De hecho, no dio muchas entrevistas. Porque imagínense... lo fuerte y lo impresionante para ella ser la propia prima de Gloria Trevi, ¿no? Y yo sé que Gloria estaba fuera porque la vi. Pues sí, pues bueno. Me robaron mi vida. Mis esperanzas, mis ilusiones, me robaron todo. Nada más que esto ya es más fuerte porque es la prima. O sea, ella es prima, prima, o sea, no es lejana.
Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y entonces aquí la gente que me dice que porque no tengo empatía, a ver, explíquenme esa parte. Te hacen daño a ti, tú lo permites, tú lo aceptas, por la razón que sea, ¿eh? Por voluntad, por sometimiento, por lo que ustedes gusten y manden. Ah, pero ya llevo, y Gloria fue por su prima a su casa. Sí, sí. Gloria fue a sacar a su prima de su casa. Claro, con el permiso del papá. Claro, eso hay que decirlo. Pero está muy fuerte, la verdad, este. En estos momentos, la prima de Gloria, Brandy Ruiz, está en México testificando en contra de la cantante y su manager. Su declaración podría durar unas 3 a 4 horas. Gloria tenía la llave de mi habitación y estaba media dormida y dejó entrar a Sergio. Yo grité, hice todo lo posible, pero me puse en shock. Y yo sé que Gloria estaba afuera porque la vi. Me robaron mi vida. Bueno, esto fue un reportaje, fue una nota de justamente cuando ella llegó a declarar a Chihuahua. Ella fue citada por las autoridades en Chihuahua para rendir su declaración y efectivamente se presentó y esto sumó pues a la declaración o a la denuncia, mejor dicho, de Karina Yapur. Entonces, bueno, pues ahí está, para la gente que tenía alguna duda y para quienes de hecho no sabían de este caso, mucha gente me comentó. Me decía, es que no tenía ni idea de este episodio, no sabía. Bueno, pues ahí está, ¿no? Lamentablemente, otra chica más, lamentablemente. Últimos mensajitos, ya pararon a dormir. Ándele, pues. Lucy Cruz, Monique, a mí me encanta cómo platicas y pones en su lugar. De hecho, yo comparto tu programa con mis familiares para que te escuchen. Ay, Lucy Cruz, qué hermosa eres, mi amor. Muchas gracias. Un abrazo enorme, mi vida. Gracias. Los psicópatas como Andrade logran volver psicópatas a algunos para que hagan las fechorías en lugar de ellos. Me suena muy lógico, ¿cómo se llama? Tormentas de Estelar. Bueno, ya borró su mensaje. Pero pues sí, no suena descabellado. Saludos, querida Monique, como siempre un gusto verte en vivo. Un beso y muchas bendiciones para ti, Gualos, saluditos, Gualos, muchas gracias. ¿Quién más anda por aquí? Yo te vi ese día, estuvo muy buena la transmisión de la prima de Gloria Trevi, Chava, muchas gracias. Bueno, pues allá ya le vieron su carita, ¿verdad? Para quienes no conocían a Brandy. Híjole, con esas declaraciones sí tendrían que estar en la cárcel desde ese tiempo, qué barbaridad. Jules, se dice, fíjense, se dice que dentro de la lista de personas que tienen demandada Gloria Trevi, Sergio Andrade y Raquenel en Estados Unidos, se dice que posiblemente entre esos nombres pudiera estar el de Brandy. Porque una de las veces que Sergio se pasó de listo fue en Los Ángeles, California. Y esta demanda está interpuesta justamente en California por hechos que ocurrieron en California, ¿no? ¿Quién más? Lo de la prima de Gloria sí me dolió mucho, se me hace igual de impactante que la hermana pequeña de la Cuesta. Son cosas que no se pueden justificar. Efectivamente, no se pueden justificar, mi amor. No. Y ya cuando ves este tipo de historias, wow, está... ya lo leímos. Siento feo escucharte hablar de Gloria cuando la defendías. Yo también, porque me gusta mucho. Pero sé todo lo que hizo y no me quiero imaginar lo que sabemos. Lo que no sabemos quizá es peor, dice Lulú. Ah, de eso dalo por hecho. Si lo que sabemos nos horroriza, imagínense ustedes lo que no sabemos. Imagínense. Siento fe escucharte hablar de Gloria cuando la defendías. Pues mira, Lulú, yo sigo pensando, siempre dije que Gloria me parecía que era inocente, que fue víctima. Sigo pensando que fue víctima, pero hasta cierto punto, ya después ya no. Ya después ya uno se convierte en una mujer hecha y derecha y ya lo que haces no es porque alguien te manipule, pues si no eres un robot, perdón,
¿verdad? Pero bueno, pues gracias, Oli Villegas, te mando un beso, mi amor, enorme. Mira, ya nos alargamos con este tema y no quiero mezclar mi tema, ¿verdad?, que quiero compartir con ustedes, porque para mí lo importante de este canal es para darles noticias, no para andar hablando yo de mis asuntos, ¿verdad? Entonces, pues ya nos alargamos mucho, ya es la 1:00 a.m, entonces yo creo que ya cortamos transmisión y, si ustedes me lo permiten, mañana retomamos ese tema pendiente. Primero es el trabajo, primero la información, ¿verdad?, ¿qué es lo que les importa a ustedes? Dice, yo a los 14 años quería irme a Estados Unidos. Estaba aferrada a irme con un primo. Mis papás jamás dieron permiso y les agradezco. Ahora yo con 51 años, sabrá Dios qué me hubiera o cómo me hubiera ido Esther Montoya. Es que así es, mi amor. Uno es responsable de los hijos mientras sean menores de edad. Ya cuando son mayores de edad y quieran hacer su vida, pues ni cómo, mi amor. ¿Cómo los amarras a ti? Pues no. Gracias a todos. Lili, ¿qué comenta Lili? En mi opinión, Sergio Andrade no hubiera podido sin la ayuda y manipulación de otras psicópatas narcisistas. El hecho de ser famosa no te exime de responsabilidad. Bravo, Lili. Carla Galindo, bravo, bravo, bravísimo. Y yo también siempre he creído que Sergio Andrade no hubiera podido hacer todo lo que hizo con estas chicas sin dos piezas clave, ¿no? O tres, Raquenel, Gloria y Sonia Ríos. Pero bueno, pues ya eso está, dejarlo en manos de las leyes, a ver si se les da la gana, ¿verdad?, hacerle justicia pues a todas las niñas, porque muchas eran niñas cuando llegaron. Gracias, Wicca Drux, gracias, mi vida. Pero mañana, si me lo permiten, mañana, Ale, porque ahorita no quiero mezclar, ¿verdad?, este caso, que está como, estamos muy serios hablando sobre esto. Muchas gracias a quienes me han felicitado por mi cumpleaños. Rosa Isela Ramírez Sánchez, ¿cumples años? Muchas felicidades. Rose, que Dios te regale el mejor año de tu vida. Muchas, muchas felicidades. Abrazos. Vean lo que le pasó, ¿qué? Lo que pasó con Frida Sofía, la dejaron sola tan pequeña y ahora está, pues está saliendo adelante, ¿verdad, Frida Sofía? Buenos días, feliz de verte nuevamente, me gusta cómo lo narras, Estrellita Peña, muchas gracias, Estrellita. ¿Quién más? Gloria salió de la cárcel supuestamente por falta de pruebas, pero con todos los testimonios de las víctimas parece más bien que compró al juez Micaela. Pues eso ya es otro tema para hablar y dedicarle un tiempo suficiente a ese tema, porque efectivamente muchos testimonios, simplemente los bebés de las muchachitas, muchas menores de edad. Eso es una prueba suficiente. ¿Qué más querían las autoridades, el juez en ese momento en Chihuahua, no? En fin. Rebeca Meléndez, el clan Trevi Andrade es como el de Manson en Estados Unidos. ¿Quién más? Ah, bueno, saludos nuevamente a Vicenta Nava. Gracias, Yanni. Descansen, Pandita Cheli. Salúdame, te mandé varios mensajes y me pone triste cuando te saltas, pero sigue así. No, no es que te salte, mi amor. Caen otros mensajes y fum, se me van. Pero un abrazo, Pandita Cheli. Bonita noche, mi amor. Muchas gracias. Descansen todos, family. Si Dios nos permite, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana temprano. Espero que les haya gustado este programa. Estuvo un poquito largo, pero creo que vale mucho la pena. Y bueno, pues hacer ese tipo de programas es con la intención de que de verdad hagamos conciencia como sociedad. Papás, pongan la atención a sus hijos. Si están chiquitos, de verdad, no los dejen solos a merced de tanto loco que anda por ahí suelto. Es sobre todo eso, ¿verdad? Por ahí va la línea de hacer conciencia de mujeres, mujeres hermosas, mujeres divinas, por favor. A la primera que ustedes noten estas alertas de hombres como Sergio Andrade, ¿cuál es la necesidad de quedarse ahí, hermosas? No hay ninguna necesidad. Mujeres, prepárense mucho para que no tengan que soportar a un sujeto así por necesidad.
mujeres amen mucho a sus bebés. Este tipo de casos de famosos que se hacen públicos sus historias nos deben servir para eso, más allá de que a mucha gente le interesa por el morbo, por la curiosidad, creo yo que más debería servirnos, o deberíamos tomarlos y ponerlos y analizarlos con ustedes, justamente para que veamos cómo pueden terminar este tipo de historias, ¿no? En fin, gracias, les dejo un abrazo con todo mi cariño. Soy Monique, esto es Trending News, noticias que son tendencia. Que tengan una noche maravillosa y, por supuesto, que tengan un gran, gran inicio de semana. Con permiso, familia, besitos, soy Monique, muchísimas gracias. Trending News, noticias que son tendencia. Esto es Trending News. Trending News, noticias que son tendencia. Trending News, noticias que son tendencia. Esto es Trending News. Trending News, noticias que son tendencia.